this. Muy buenas noches, querido auditorio ciberrocanrolero. Ya estamos en una nueva transmisión de Rock de todos los días en su programa Maciza y Cuero. Ahora estaremos transmitiendo un programa especial dedicado al hip hop y pues claro, estaremos también con un invitado especial, pero antes de eso voy a presentar a mi querido locutor que me acompaña a todas las emisiones en vivo, el buen Bombón Medrano. ¿Cómo estás? ¿Qué olas? Chido, ¿y ustedes? Bien, bien. ¿Qué dices, Ayán? ¿Cómo te pinta el fin? Pues ya. ¿Te oyes malito? No, no, ¿cómo crees? No, no, todo, todo chido. Aquí, listo ya, ya para esta entrevistilla con el buen. Exacto, estamos en una entrevista
invitado especial. Él es un artista independiente, el cual canta, rapea, o como se diga en el medio, de este estilo musical. Pues, sin más preámbulo, les presento al Ben Quetzal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi Cris, muy buenas noches, auditorio querido, y bueno, gracias a toda la gente que se ha conectado, antes que nada, y pues bueno, aquí estamos para lo que dice mi querido Cris. Pues, mucho gusto, buen Quetzal. Hoy estaremos transmitiendo algo también para ti, nos acompañas esta entrevista. Entonces, pues le platico al auditorio que estaremos poniendo su material, estarán escuchando material del buen Quetzal para que lo escuchen. La verdad, altamente recomendable, no es porque sea el invitado, pero es un estilo diferente porque está cargado de buena vibra. Entonces, pues bueno, los invito a que escuchen al buen Quetzal. ¿Y qué te parece si presentas la primera rolita, Quetzal? Claro que sí, pues bueno, esta es, digamos, fue el primogénito del grupo. Se llama Matisse, en la cual precisamente esta canción va cargada de esta visión, o ¿cómo llamarlo? De un poquito de esa cosmogonía de nuestra cultura, adaptada al rap y pues obviamente expresado y a modo de consigna o protesta, ¿no? Para que la escucharán, y obviamente ya pues cualquier cosa sobre la rola la vamos a hablar después de que la hayan escuchado, ¿vale? Okay. Hecho, a ver, vamos. Ahora sí que Product Trépele está en el rock de todos los días. Ajax. Pues Tezcatlipoca, dale eco a nuestras palabras prehispánicas. Encarna nuestros cantos en tus notas, Señor Jaguar, y hazla llegar al inframundo, allá donde nuestro alter ego es sinónimo de vida. Quetzal, #Hashtag. A ver cómo dice esas manitas arriba, dice que, cómo dice que. Matisse es renacer, saber lo que puedo hacer y volver a construir. Más Matisse es vivir bebiendo chataba sin igualar nuestra sobriedad. Yeah, Matisse es renacer, saber lo que puedo hacer y volver a construir. Más Matisse es vivir bebiendo chataba sin igualar nuestra sobriedad. Renacer desde este tercer mundo, camino, aspiro, me hundo al atardecer. El cielo es gris, cerro se encierra en el humo de la grande noche. La ciudad, o meteo, dame alas para volver al sol. Cuando no pueda respirar más, los ojos me lloran, los pies descalzos me pesan, hundidos entre hierba y tierra morena. Acepto sin problema, tengo la plaza partida y heridas en el alma. No van a lograr más humillar mi piel, acallado sin antes rozar nuestras palabras astilladas. Nunca. Lengua maya, nahuatl, mazateca, azteca, escupe riqueza. Famosas en mi tierra por complicadas como marginadas. Mi signo de poder no es un puñado de dólares en la mano, es un penacho de realeza sobre mi cabeza, porque la verdadera riqueza radica en la entera naturaleza. Naturaleza, venimos para demostrar el olvido de sí mismos. Hoy su realidad enriquece el monopolio, volviéndose quimera. Lo que fueran darían por plástico ser. Dicen que este país mediocre es, alguna vez has visto la más de toda cultura que en antaño se formó. Si de ella nada saben, sería mejor que no hablen. Ante acallado podría ser tan solo un mediocre más. La venda de sus ojos quiten enfrente de un espejo. Díganme que ven, que el ego no les mienta, su color les delata, el que con orgullo porto, y ustedes pigmentarían el matiz que Donatru siga siendo cálido. Que tal y serpiente, perdona que mi psicólogo otros cade. Hoy Matisse es renacer, saber lo que puedo hacer y volver a construir. Paz, Matisse es vivir bebiendo chantaba sin igualar nuestra sobriedad. Nunca, Matisse
es renacer, saber lo que puedo hacer y volver a construir paz. Matices y mil bebiendo ya andabas sin igualar nuestra sobriedad. Sangro plomo de un plumaje herido, bendecido ante fuego divino de huevo etrión. Sana mis heridas y dirige mi camino. Domino la riqueza de mil piezas. En vida pintura, jade y barro con sonidos de caja. Distorsiono Genesis, geminizo las estrellas. Guía de un día normal. En mi moral son historias del tipo vulgar, del barrio marginal que no cambió ni vendió a su estilo. Para ser original, armas de guerra cayeron al piso. Bocas ardiendo, en la postura alta, sin falsear nuestra realidad, trayendo rap, comunicando lo que el siglo dejó en nosotros. México en ombligo estapo, boca tepe vigila, él es el titán, si mujer duerme por ella rimas despertar, no olvides perfil por lo que hoy estás, pero sea, respeto posturas pero no tolero hipocresías, que se digan mexicanos y a su gente falla, por respalda dando y dice... Matices, renacer, saber lo que puedo hacer y volver a construir paz. Matices, vivir bebiendo chantabas sin igualar nuestra sobriedad. Matices, renacer, saber lo que puedo hacer y volver a construir paz. Matices, vivir bebiendo chantabas sin igualar nuestra sobriedad. Hoy este jaguar defiende su honor. Encaminarme a la sierra o al... A tu cuentas no es comparable a dejarme sin trabajo. A que los niños deban dejar la educación para recuperar la inversión que el Estado en ti proyecto como esclavo de esta corruptible nación. No mires solo el color. Racista, complejo que la conquista trajo por el Atlántico, hablas más su huella. Pierdes 13, cayó Tenochtitlán al imperio. A manos del reinado culminaron imperios y dioses. Que atraso fe de fe adoptamos. A casi 5 siglos nada ha cambiado. Círculo cerrado, pueblo enajenado. Todo acto justificado por el amor de Dios. Construyó un palacio en mi estancia. Vengo cantando con adobe y flores de las manos a continuarlo. Dominaron mi lengua, nunca mis ideas. Nos colocamos firmes estratégicos como pirámides. Vi las estrellas y marqué con una X el sitio de tu caída. Cádiz. Llego con veneno de alacrán al tribunal. Asumo el poder de Montejo, Soma y Tlacán. Mujer, vengo a amar la sal de tus lágrimas. La vida se va, solo queda ser real. Mientras hincados enriquecen monopolios y creen que es un matiz, o contratas un Calvin Klein o un Rockaway. Me empeño porque yo digo acá de los dioses siga siendo el lugar. Sin caer en caos me mantengo firme, sin importar rival. Con temples procedentes del Aztlán, real más que tal, la tuanis en el mic. Porque el matiz somos todos nosotros. Porque el matiz es volver a renacer. Sabemos lo que la mente puede hacer y nuestras manos pueden volver a construir en este tiempo. Porque vivimos condimentando la vida con chantabas sin perder los estribos de la misma. Tlacas, trayendo lengua náhuatl. Por esa cultura, como dice. Abre esas manos arriba, como dice. Oquipan, oquimatian, mochu, itlacat, catca. Vinitoca, matraye, yetzin, siguaco, adin, semana, guatepeguan. Capuchi, hildara, yo, bacán. Chet, sanab, chai, kimba, umati, oclenal. Miriaba de jibane, ni cacadi, ni cabía. Yeah. Nu, indi, ya, indi, bakunana, shunku, quindanya, kindi, nashkweni. Indi, ya, kwetengi, narana, gina, shinde, kwihikuna, de nos, itlandi, tsayena. Yeah. Paz y respeto, banda, y muchas gracias. 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 Yeah. Eso lo vamos viendo. Hoy no hay chantaba. Ya estamos de regreso. Esto fue Matiz con el buen Quetzal. Y pues bueno, ¿qué les pareció esta rola? Esperamos sus comentarios en el chat de esta transmisión en vivo. Y pues antes que nada, antes de empezar la entrevista, vamos a saludar a las personas que nos están escuchando. Un saludo a Itza La Güera Loesa, un saludo a Mimi Sandín, un saludo también a Paula Margarita Boli Macías y Jací Celio, que le manda toda la buena vibra al buen Quetzal. Muchas gracias. Aquí también y pues, un fuerte abrazo. Ah.
¿Qué les parece si empezamos la entrevista? Esperamos los comentarios en su... Más bien, esperamos los comentarios en el chat de esta transmisión. Y recuerden que también estamos transmitiendo por medio de la aplicación mixlr.com. Y pues bueno, ¿empiezas tú, Ajax? A ver, yo tengo una dudilla ahí, Quetzal. Claro, por favor. No, en realidad son tres. Por supuesto. Acá, abusando, ¿no? No, adelante. La primera, güey. Noté por ahí que también hablas en otro idioma, ¿no? Es otra... Sí, son lenguas indígenas. Una lengua. ¿Qué lengua es? Mazateca. De hecho, aquí precisamente el concepto principal del grupo es sigue siendo ese, el rescate cultural, poner de manifiesto y dignificar a los pueblos indígenas. Y este proyecto surgió en el 2004 y precisamente era como pues dar voz a la gente que no tiene o sigue tal vez sin tener voz, ¿no? A pesar de toda esta explosión mediática que tenemos hoy en día. Y la lengua materna, el mazateca, es mi papá quien habla. Yo ayudado por él, yo escribo mis párrafos ahí en español. Él me ayuda a realizar la transcripción, porque como tal no es mi lengua madre. Yo sí no la domino, sí ubico algunas palabras y demás, pero es digámoslo así, la finalidad de que aparezcan ahí es como tener precisamente este rescate cultural y dignificación de los pueblos indígenas. Ok, qué chingón. A ver, entonces, ¿tú empezaste a hacer música en el 2004? Sí, de hecho es un proyecto que se gestó desde la secundaria. Black Cat, que es el otro vocalista, fuimos amigos en la secundaria. Desde ahí es donde parte todo. De hecho, yo en realidad pues llegué al rap pues gracias al rock. El rock de todos los días en Maciza y Cuero, por supuesto, con salsa de la que pica. Exacto. Si no es un taco. Pues ahí va un poquito la anécdota. Digo, pues así como que de niño yo el mayor contacto que tuve con la música fue pues la música vernácula, la ranchera, todo lo que escuché aquí en mi casa, las baladas romanticonas ahí por parte de mamá, ya saben, los Terrícolas, los Gatos Negros, todos estos grupos, y pues rock, por uno de mis primos que se vino a vivir un tiempo con nosotros. De hecho puedo decir que incluso hasta mis primeras playeras no fueron de rap, fueron de rock. Motley Crue, Dr. Feelgood, me acuerdo que era la playera con la portada que yo tenía, igual la de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, pero ahí va. Había una estación de radio en AM que se llamaba Radio Capital, ignoro si hoy a la fecha exista. Ahí pues sí pasaba mucho rock, y ahí en algún momento las dos canciones que me introdujeron al rap fue la de Room DMC, la de Walk This Way con Seth. Fue cuando íbamos ahí a dar el rol al tianguis de Tepito. Me acuerdo que fue mi papá quien me compró pues mis primeros cassettes de rap, que eran precisamente el Two Extreme de Vanilla Ice, y por ahí salió incluso algún recopilado después, ya ha pasado el tiempo, de que se llamaba Rap History. Tenía Kid Frost, Run DMC y otros artistas de rap. Fue así que pues digamos por elección propia me encaminé al rap, pero ya ha pasado el tiempo. Lo que más seguí escuchando pues era un poquito de rock pop, no sé, escuchaba Roxette, aparte de, no sé, todo este boom que se dio, incluso escuchaba Red Hot Chili Peppers, en español lo que más escuchaba era Maldita Vecindad, todo el rock en español, el Tri, cosas así. Ya fue hasta la secundaria cuando conozco al segundo integrante. Ahí lo conozco y es como pues vuelvo a retomar con esta parte del rap, Control Machete, con su disco El Mucho Barato,
la rola que más me gustaba, me acuerdo, la de Cheve. Que, ¿sí? Cheve. Exacto. Uno para ti, dos para mí. Ya ves que nada envidioso. El control machete, pues pedía para la banda. Y pues ahí, ya, Flor de Lingo, me acuerdo también, Los Quehaceres de Mamá, que eran, grupos que iban saliendo con estos tintes, ya después, de ahí nos fuimos encaminando. Me acuerdo que, incluso ya dejando la secundaria, pensé que nunca iba a volver a ver a este brother, sin embargo, él, ingresa a una preparatoria cerca de la casa, y me venía a visitar en las mañanas. Yo iba en el bachillerato en las tardes, y fue así como un día llegó así nada más así tocando, bien emocionado. De hecho fue en diciembre, después de Navidad, si mal no recuerdo, o enero. Bueno, fue en festividades. Y el obsequio le habían traído una caja de ritmo. Y fue, vino corriendo a la casa, tocó y así de mañana, ¿qué pasa, no? Y ya fue como me invitó, dice, oye, yo pienso formar un proyecto y vamos, ¿qué dices, le entras o qué? Y yo la verdad dije, pues bueno, nunca esperaba tener tal vez alguna... el nivel de aceptación que tuvo el grupo, porque digo, en ese momento, pues rap, quien pensaba en rap, ¿no? Al principio, pues íbamos a los eventos, íbamos a bailar un poco de breakdance ahí, algunas noches, en eventos ahí cerca de su colonia, que es donde más iba y estaba, que era por su casa ahí en Tlanepantla. Gracias. Íbamos a los shows, ahí bailábamos break. De hecho, tuvimos la oportunidad incluso de armar una fiestecilla en la cual invitamos a uno de los raperos que en ese de aquí de México, que en ese momento se empezaron a sonar muy bien, que fue Vante, uno de los integrantes de un grupo llamado Magisterio, que es incluso también uno de los es uno de los pioneros en esto del rap en México, o de los que empezaron allá a darle voz al rap aquí en México. No sé si tengo alguna otra pregunta. ¿Esa fue una pregunta, Jax? ¿O tenías ahorita dos o tres? ¿Qué dijiste? Sí, o sea, era... Ya, creo que esa ya fue la segunda preguntilla. Ah, ok, o sea, ya bueno, en una te respondió todo. El buen que... Sí, en realidad ya me respondió dos, y con esas dos me respondió las tres. Oh, oye, Quetzal, una de nuestras seguidoras, sí. Itza la Güera Loesa, dice, no lo había escuchado, está muy, muy bueno. Si teclea a Cachao Movimiento, que es Oaxaca al revés, y después Movimiento, por ahí podrá encontrar más canciones. Digo, estas que se están presentando hoy en día, de hecho, lo grabamos en el 2004. Este pequeño disco, que fue prácticamente un demo, pero lo quisimos sacar como un disco. Y en el 2006 es cuando realizamos estas versiones como mejoradas, ¿no? Porque antes nada más trabajamos con la caja de ritmos que te comenté, que era una Yamaha, y sin más. Ya después, quien nos ayudó incluso a grabar fue un amigo que se llama Soberanes, Fernando Soberanes. Él en ese momento se encontraba estudiando en la Escuela Nacional de Música, si mal no recuerdo, y fue quien nos ayudó a producir tanto esas versiones 2004 como el 2006, pero estas que está escuchando son las 2006, y en algún momento, si me deja contacto, con todo gusto le puedo rolar las canciones que aquí se escuchan sin problema alguno. Es más, a todos los que gusten, sin problema alguno, porque no es tan fácil encontrarlas. Por ahí, alguna vez vagando ociosamente en la web, sí encontré una página que todavía tiene colgado el disco, que son las versiones 2004, pero le perdí la pista, o sea que sería ahí como que aventarse un clavado en la web y estar un buen ratito buscando entre páginas para ver qué porque... Oye, ¿mandé? Perdón. Oye, no. ¿Y qué tal si ahorita en una pausa que tengamos, lo puedes publicar ahí en el chat de la transmisión? Porque si igual y no te entendieron, así lo publicas, que lo busquen
Bueno, más bien dónde lo pueden ubicar, y si les comentas también que te pueden enviar inbox para que les mande sus rolas. Sí, sin problema, nada más que digan que lo escucharon aquí en Maciza y Cuero para que yo lo pueda ubicar, y sin problema, porque no suelo a veces, si no conozco o no tengo alguna referencia de, no contesto. Ah, perfecto, sí. Uh-huh. Ahora sí que la condición es que digan, yo escuché al buen Quetzal en Maciza y Cuero. Exactamente. Vale, ahorita entonces... El programa más rico del Facebook. Porque tengo más gordito, más sabroso, ¿no? Y el que más goza. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Me habla? Oye, Quetzal, ¿qué te parece que envíes a la siguiente canción para que te puedan escuchar más? Bueno, si todo va bien, la segunda canción sería Andariego, que también es en vivo. Ya después también, si quieren, ahí. Esta está dedicada a todos los borrachos. Como caray. Va para ti, Burgos. De la cervecita, del pulque. Uf. Para todos aquellos que se la viven gozando de un buen trago. Y más con producto mexicano. Por supuesto. Si tú terminas nuestra frase célebre. Ese andariego es dueño de sueños. Están de aquí en Maciza y Cuero. Vive bebiendo chantada curada. Continúa sonriendo. En el rock de todos los días. Ah, ya. Para estar en la cima esperada. Te falta lo más importante. Con críos allá. Vive bebiendo chantada curada. Continúa sonriendo. Pero debes decir cosen. Otra vez vamos. Estar en el rock de todos los días. Estar en el rock de todos los días. En el programa Maciza y Cuero con Chris, Ajax y Diego. Y gócenla. Eso, chicos. Sin distorsionar realidad. Siguiendo el consejo de mamá del curado. Disfrutar, dice, inteligencia y placer. No deben de pelear. Etílico, escucho a mi fémina guía. Andariego, no quiere ser clásico bohemio. Lágrimas caen en vasos de líquido vital, sobrio, en penumbra quiere estar borracho, de su lado claro disfrutar, sin plata en los bolsillos, pero contento, si tengo a mi lado, ¿a quién más quiero? Andariego, que el desamor en tu mitote no se cuele, borrachos, ¿cuánto daría porque ella regresara? Tal vez olvidar las noches y el sabor del licor, sé que las cantinas dejaría con tal de verla a tu lado, y sentir su carmín sobre tus labios. No hay nada que reprochar, nunca. Sé que a los amigos no defraudas, de eso se trata. Por mi estirpe va, conejos ebrios desterrados de la luna. En estado inconveniente se les ve, no se preocupan. Ellos saben lo que hacer, yeah. Este andariego es sueño de sueños explícitos. Sobrevive bebiendo chantaba curada. Continúa sonriendo en los peores momentos. Se pega al máximo para estar en la cima. Este andariego es sueño de sueños explícitos. Sobrevive bebiendo chantaba curada. Continúa sonriendo en los peores momentos. Se pega al máximo para estar en la cima. Esperada, placar. Este andariego ebrio sobrevive bebiendo, sonriendo al mal tiempo, haciendo mezclas en el caliente rap, chantaba y mezcal. Sigo escupiendo escamas de mi garganta en llamas. Sigo cargando CO2 en la voz con nitroglicerina y tlachique en los labios. Pisporo se expande, siento que bien te revienta con 20 grados más de lo normal. Y solo tengo un gesto de congestión alcohólica. Colocar apuestas sobre la mesa, yeah. Y no me animo a tragar lumbre, compadre. Cuéntame. No paga el precio de mi depresión. Mi corazón perdido en alcohol, entro en recesión. Cuando esa mujer me olvidó, sus bellas palabras me animaban. Y sus escasas acciones me traicionaban. ¿Qué más da si la boca dice más de lo debido? Cuando averigo, siempre disfruto del libre albedrío, probando frutas prohibidas de este escaso paraíso perdido por autómatas. Río mis pesares y alegrías. No hay problema suficiente que logre opacar mi salud, ni mucho menos extinguirla. Vivo en una isla rodeada por alcohol, de la cual intento escapar nadando. Y regreso a la orilla cuando estoy demasiado ebrio, yeah. Así voy pidiendo más castellanqui al dios maya Akan, para acabar perdido en el estado etílico, en reuniones con hermanos y amigos, yeah. Este andariego es dueño
bebiendo chantaba curada. Continúa sonriendo en los peores momentos. Se empeña al máximo para estar en la cima esperada. Este andariego es dueño de sueños explícitos. Sobrevive bebiendo chantaba curada. Continúa sonriendo en los peores momentos. Se empeña al máximo para estar en la cima esperada. Yeah. A ver si después de esto hay fiesta. ¿Quién invita? ¿Quién invita a la chela? Nada más para recordar. ¿Dónde van esos andariegos? Si tienes una chela en la mano significa que eres un andariego más. Si yo digo ¿quién ha llegado del campo a la ciudad? ¿Qué dice? ¿Quién ha llegado del campo a la ciudad? Movimiento a cachao. ¿Quién ha llegado del campo a la ciudad? Movimiento a cachao. ¿Quién ha llegado del campo a la ciudad? ¿Qué parece? ¿Nos aventamos eso o no quieren gritar? Yeah, gracias. Ya estamos de regreso. Esto fue El Andariego con el buen Quetzal. ¿Qué les pareció esta rolita? Esta rolita bohemia. Estuvo Ricky, ¿no? Y mira, qué chistoso es. Se llama El Andariego y acaba de llegar el buen Diego. Que también algún tiempo fui un andariego. Ahora ya no, porque ya tengo que trabajar. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo estás, Quetzal? Muy bien, Diego. Gracias. ¿Tú qué tal? Muy buena rola, ¿eh? Es. Yo casi mucho de hip hop, la verdad, debo, no sé. Me gustan muchas bandas. Me gustó en su tiempo Control Machete. Fue como los principales. Los Ilia Kuriakian de Valderramas. Muy buenas, tío. Y en inglés, pues igual, creo que de mis encuentros con el hip hop, Vanilla Ice, sí, que desde muy morrillo los escuchaba, pero no, se escuchó muy muy padre lo que tú haces. Por lo que escuché, lo que alcancé a escuchar cuando llegué, es en vivo, ¿verdad? Totalmente. Así es, fue, de hecho las dos primeras canciones son versiones en vivo, que se me hizo muy prudente, tal vez por la primera, porque sí era algo extensa, y en estudio, pues bueno, a veces no tiene como toda esa vivacidad que en vivo se da, y quería que no fuera tan pesado el inicio, que estuviera punch, ¿no? Está muy bueno, de hecho, sí, se escucha muy padre. Gracias. Pues, en este medio, el hacerlo de forma independiente, es a veces muy complicado, ¿no? El poderte mover y el que te llamen para tocar en vivo. Brotantes. Ahí hubo unas partes involucradas, y sí, yo la verdad, pensé que era solo un evento más hasta que el brother que nos invitó, nos invitó después a otro evento y nos dijo: aquí está el disco, fue grabado en vivo y se hizo con motivo del evento de aquel día, y yo me quedé así de wow, no, tampoco. Hay incluso varios grupos, no fuimos los únicos dentro de ese festival, y la verdad es que te escuchas y dices, ah, carajo, ¿a poco así? De alguna manera estuvo mejor, ¿no? Para evitar los nervios. sí, y bueno, los nervios siempre, es curioso, pero tal vez es algo que no desaparecen, y mientras no desaparezcan es como esa parte que uno más disfruta, ¿no? La adrenalina, estar ahí, no sabes cómo vaya a responder la gente ante tu música y todo eso. De hecho, yo recuerdo, en el 2004 estuvimos en el Olincan y fuimos el primer grupo. Ahí estuvimos con grupos famosos ya en esto del hip hop, bueno, del rap, en la escena del rap. Caballeros del Plan G, Magisterio, todos ellos, y nosotros éramos los teloneros.
Yo recuerdo que cuando subía, fui uno de los primeros, bueno, fue el primero en subir a la tarima y tomar el micrófono, y los comentarios de la gente fueron: ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué no los ha escuchado? Y fue así de, yo cuando los escuché fue así de, oh, ¿qué? Entonces también, ¿qué rayos hago aquí? Pero empecé, que precisamente ahorita con la primera canción que escucharon, uno de mis de mis primeros párrafos, o el párrafo con el que aventé, que fue el último que se escuchó, que es enlieron, y fue así de, ajá, pero el nervio, yo creo que cada que pisas un escenario es lo que te hace disfrutarlo más, ¿no? Y lo que te puede echar abajo, lo que te puede dar para adelante. Claro. Sí, ¿no? Dependes mucho de la reacción. Así como dice, ¿no? La primera impresión es la que cuenta, ¿no? Y el generar el carisma, sobre todo cuando tocas con bandas que ya son muy reconocidas, pues yo me imagino los nervios, ¿no? ¿Qué haces para antes de empezar? ¿Te echas unos unos tequilitas o algo? ¿Algún ritual que tengas para antes de entrar al escenario? La primera, ir al sanitario. Esencial. Hacíamos unos pequeños ejercicios de calentamiento en la voz, básicamente que soy quien tenía ahí como que, o tengo la voz aguardientosa, tratando de emular un poco el estilo del raga. Y pues con el tiempo, conforme fui agarrando experiencia, me daba cuenta que la garganta sí se cansaba un poquito, y entonces era lo que hacía. Sí, a veces nos aventamos una cerveza antes de subir para entrar en ambiente, o a veces incluso esa misma cerveza ni la terminábamos, era con la que subíamos y con la que brindábamos con el público al tocar Andariego. Y ya la gratificación de más de una cerveza en adelante era bajando del escenario. Sí, el desestrés, ¿no? Después, póstumo a la tocada. Exacto, sí, y era la manera en la que, pues, era así como que la croqueta del buen chico. El premio. Exacto. Y sí, pero básicamente era eso, como que calentamiento, porque sí, intentábamos integrarlo. Lo que a veces, o lo que veíamos, es que hay que también, como precisamente tocábamos en eventos donde a veces el rap no era, pues, o no había recibido nada conocido, era así de, pues, hay que tener dinamismo, hay que tratar de atraer a la gente y no perder la conexión con ella, porque si en algún momento notas que hay una buena conexión, es precisamente como tú decías, no dejarla perder, y al contrario, es, si ves que el público está respondiendo, no, llévalos contigo. Es agotador, pero es gratificante. Y digo, más en estos casos, y considero que ese tipo de dinámicas para con la gente nos ayuda mucho. Incluso les cuento una anécdota. Como todo, en ese entonces las redes sociales no eran el boom, pues una vez nos llegó una invitación por correo en un café que estaba aquí cerca de Avenida del Imán, universidad y todo eso. Y cuando llegamos, oh sorpresa, era una noche pues un tanto bohemia, había mucho trovador. De hecho, ni siquiera, o sea, no había nadie de rap, porque nadie que gustara del rap, todo eso. Y cuando llegamos fue así de, ah, santo Dios, y buscamos a la persona que nos había enviado el mail, que estaba esa noche precisamente ahí atendiendo el negocio y demás. Dice, pero ¿cómo? Dice, ¿cómo si? Dice, no, ellos como no tenían como que esta idea de lo que hacíamos nosotros, sin embargo nos invitaron, llegó la invitación y nosotros pues respondimos, va, sí, vamos. Y no sabían precisamente que hacíamos rap. Aunque fueron el contraste entre Silvio Rodríguez y Fernando Delgadillo, ¿no? Exacto. Que ahí esperamos que no fuera del gatillo, porque si no jalaban, nos fulminaban. Sabes que, pues, lo digo con todo respeto, la bandita que escucha trova, pues es muy dada más a la cuestión literaria, un lenguaje un tanto más poético. Y digo, aunque el rap tiene lo suyo, tal vez no llega a encajar en esta parte. Y
los quemábamos y los íbamos repartiendo, que era lo que teníamos. Ir este evento tras evento, llevar discos así muy modestamente quemados y los regalábamos. Era nuestra manera de darnos promoción. Ya después de que, porque cuando sacamos el primer disco, de hecho, este brother tuvo la oportunidad de ir a España y Cuba y dejó los discos que habíamos sí sacado con serigrafía y portada por allá primero, y según su comentario no fue nada mal recibido. De hecho, sí, en sí, algún chido. Momento ya vía redes sociales, que después de eso vino el boom del MySpace. Es ahí donde recibimos comentarios. Y estamos hablando que somos del siglo pasado. Era 1974 cuando mandamos. No, qué chido, carnal, qué chido. Oye, y es así y... como recuperado. Ah, dime. Bueno, y ahí, o sea, tu vale se quedó ahí un rato para comentarte cómo fue. Sí, Duokie, un rapero que hoy en día no se escucha mucho, pero es Crase Negro C. Y Pacul, hay un brother que se llama Pacul DJ también, que recibió, escucharon el material y les gustó mucho. Igual en Cuba, pues fue... No tuvo tanto contacto con gente tanto del medio del rap, pero fue dejando los discos por donde pudiera interesar, y también los comentarios fueron buenos. De hecho, eso valió que en algún momento, cuando Cuba organizó aquí en México el festival, si mal no recuerdo se llamaba el Festival de la Palabra, nos dio la oportunidad incluso de estar ahí también, bajo recomendación de uno de mis ídolos de la infancia, Rocco de Maldita Vecindad, y fue el que nos recomendó en ese momento, si mal no recuerdo, y quien también nos recomendó para otro evento, que fue así de uff, o sea que, y fue así, y es una de las cosas más gratificantes que he tenido con la música, ¿no? Conocer a mis ídolos de la infancia, pero el hecho de ver que el contenido de lo que hacíamos era bien recibido, era demasiado gratificante. Y aquí en México, no se diga también, afortunadamente, ¿no? A veces, no sé, tristemente para los grupos nacionales en México no nos toca hacer como que quienes prediquemos en nuestra tierra, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos que salir a trastabillos. Es correcto. Un buen ejemplo, no sé si han escuchado a Rodrigo y Gabriela. Ah, buenísimo. Son pues dos personas que tocan la guitarra acústica como... No, o sea, no tiene nada que ver con lo que igual y estamos acostumbrados a escuchar, pero son muy buenos y aquí en México no triunfaron, tuvieron que salir para poder triunfar. Ahorita tocaste unos puntos que me fueron interesantes. No hay problema, y igual y la comentamos porque... No recuerdo en qué orden te las envié. Ahora sí. Vale, sí, sin bronca. Entonces, ¿con cuál nos vamos? La que tú quieras. La que yo quiera. Échale, Product. ¿Con cuál nos vamos? Y ahorita, si quieres, la comentamos. Y esta vez le toca al hijito. Sí, acaba de llegar. Que se rife. O si quieres mejor, yo le digo al Product. Ya. Nos vamos por... con esa... Nizaniloa. Eso. Nizaniloa, bueno. El título está en náhuatl, si quieren ahorita hablamos de ello, o tratamos también los puntos que me ibas a decir, sin broma. Sí, ok, yo, bueno, más bien mi pregunta es rapidísima. Sí. Entonces, pero no se te olvide lo que vamos a tratar sobre esta canción, ¿sale?
Vale, entonces, vale. Vámonos con la canción. Pareciera. Así es el buen Diego. Básicamente. Difícil encontrarlas en esta capital aparentemente grande. Pequeños y caminando encuentro amigos al andar. Tanto parla ni necesario si es por alardear. Tiempo, recurso infinito y a muchos hace falta. Millones se quejan y nada soluciona. Cuida tus pactos, resuelve tus problemas y no quieres que se pierda tu cosecha. Mientras haya más estrellas que granos de arena y las playas, Quetzal y Tlacat, bajo el mando de Yanamina no fallarán. Clavando puntas, clodos y clavos, en cuerpos y cabezas de esclavos. Motivados por mentes negras, de cuellos blancos en el globo. Millones viven lo que un puñado de injustos deciden. Y cientos organizados podemos cambiar la decisión con acción de ejemplo. No basta con observar y quejarte de la sociedad. Si no actúas con igualdad, solo tienes palabras en falsedad. Tibias palabras sin exactos fundamentos. El avance de veloces vientos despedaza la balanza de esperanza en fríos momentos. Haz papá Oni, el papá Posani, Meshko Wani, Matianca, Yoyo, Kani, Sani, Logua, Rap, Rap. Haz papá Oni, el papá Posani, Meshko Wani, Matianca, Yoyo, Kani, Sani, Logua, Rap, Rap. Haz papá Oni, el papá Posani, Meshko Wani, Matianca, Yoyo, Kani, Sani, Logua, Rap, Rap. Un solo camino, todo pareciera ser igual. Que nada intervenga de tu vida. No sucumbas ante la monotonía. Día a día siempre habrá una oportunidad. No envidies lo que no puedas tener. Ve de frente, consigue tu objetivo. No guardes apariencias, pues la verdad nunca se va. Regala una sonrisa que tanto hace falta. Recuerda por fuerte que sea tu linaje. Hasta tu último día siempre serás hombre. Tráfico, fábricas, desastres, frenesí y modas anémicas me muevo. Agradecido a los rayos, un nuevo sol en el centro. Soldados de local, una sonrisa, sonido auténtico acallado. Como de más, no hacemos cover de rap ni temas a playback. Seguimos fuertes contra acontecimientos de insolación y destrucción. De veloces tiempos de tripulación a nuestros cimientos. El apoyo, el ya nos da aliento. Sea el movimiento, mezclando elementos. Somos el suplemento para un sano crecimiento. Hoy día ven aumento al conocimiento. Quien describe el abstracto pensamiento del lomo, vida es lento. Haz papá Oni, es papá Posati, Meshko Wani, Matianca, Yoyo, Kani, Sani, Logua, Rap, Rap. Haz papá Oni, es papá Posati, Meshko Wani, Matianca, Yoyo, Kani, Sani, Logua, Rap, Rap. Ya estamos de regreso. Estamos con... Seniloa. Chihuahua. No, yo... Nisaniloa. Ah, ya la dije bien. Nisaniloa. Échate unos tres traguitos y mira, ya la pronuncias. Sí, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿qué persona crees que ha sido tu mayor influencia o fuente de inspiración para realizar tu trabajo? Uy, difícil. ¿Qué persona crees que ha sido tu mayor influencia? Pues, es que tengo varios. Por ejemplo, bueno, vamos,
Es que mis influencias musicales han sido variadas. De hecho, si te das cuenta, como lo que te comentaba desde el principio, no netamente tal vez escucho rap, ¿no? Tengo el rock como base, ¿no? En la casa, la música ranchera. Vaya, no sé, si en algún momento he querido llegar a tener acá el vocerrón, sería de... No sé, ¿quién te late? O el nivel de composición de José Alfredo Jiménez, que es un monstruo para mí, así componiendo. Pero si vamos a influencia para hacer música y todo eso, considero que Maldita Vecindad. Maldita Vecindad ha sido como que mi más. Porque si tú escuchas sus letras y su música, todo va... escuchas una crónica de la ciudad, casi como lo quisiera Rodrigo González. Y básicamente en ello, y si te das cuenta, lo que intentamos es hacer como que parte de eso, ¿no? El extracto de este ámbito social en el que nos movemos todos, que es ir vagando por las calles, ver lo que, empaparte de lo que ves, lo que aprendes, lo que vives. Pero sin problema, Maldita Vecindad. Es como que hay mi hit. Es tu gran hit, una fuente de inspiración para realizar tu trabajo. De hecho, era entre lo que me escuchaba, incluso cuando iba de visita con mis primos luego a jugar. Ahí sí está Rodrigo, a quien le mando un saludo, es uno de mis primos. Es como que en algún momento cuando llegabas allá a su casa, era lo que más tenía puesto, ¿no? Estaba entre, no sé, Caifanes, había Soda Stereo, había Fobia, había La Lupita, siempre en la radio, y era lo que escuchaba, ¿no? Y te digo, ya cuando llegaba aquí a la casa, pues también había de como que ese ejemplo, sí, lo que me revive, ya eso es otra onda. De hecho, Cristo y yo nos conocimos en un trabajo, ¿te acuerdas? Les he de confesar que yo no lo topaba, y ya posteriormente que el buen Darío me también, ahorita que toqué ese... ¿Sí te acuerdas? Sí, cómo no. De hecho, todavía lo tengo. Y pues bueno, es lo bonito de compartir lo que es la buena música, independientemente que encuentres a un brother que tiene los mismos gustos musicales. Es la experiencia de compartir buena música. Exacto. Y si he de confesar, ahí el cantautor que digo, a mí me revive Nacho Vegas. Sebastián Tellier, yo considero que incluso el disco que te pasé es también uno que me da para arriba y me da para abajo. De hecho, tiene una canción que se llama Fatino, es meramente instrumental, y pues ese track es el que más me mueve. De hecho, tuve la oportunidad de ir a verlo ahí en el World Trade Center, fue a tocar, vino una vez. Y fui ahí también con un brother con el que también he compartido mucho música, y con el que nació como que, o me renació esta parte de volver a escuchar el rock, que está mi buen brother Raúl, no sé si esté conectado, pero él con él también, y fíjate que él es muy fan de Pink Floyd, y ahí con él he ido retomando el gusto de, y bueno, ¿qué te puedo decir? Y también incluso lo que compartí contigo en ese momento, que yo tal vez estaba cruzando por un momento difícil, y todo lo que vivimos, yo la verdad lo recuerdo con mucho cariño, y fue muy chévere. Y fue, te digo, también esa parte que me dio a retomar, como que he ido retomando poco a poco y en ciertas facetas de mi vida el rock, que es lo que también me gusta. Y de hecho hay grupos, por ejemplo, no sé, también está Anthrax, que hace su colaboración con Enemigo Público. Esa es muy buena. Es una canción muy chévere. Por ejemplo, no sé, Blondie, que tiene su Rapture, que también incluso en la letra hace mucha alusión a lo que es el rap, el hip hop. ¿Quién más?
no sé, pues ahí tenemos más recientemente a Limp Bizkit con el End Together, esa canción que hace con Method Man, los guitarrazos y ahí y los beats al estilo del más puro rap, es como te da y me gusta mucho, por ejemplo, del rap y en el hip hop, en la cultura, cómo tiene esa versatilidad, ¿no? De poder complementarse de otros géneros para crear lo suyo. Y no sé, digo, en lo personal, ¿no? Pero yo considero que a mí el rock no me ha dejado de gustar por mucho rap que escuche. Y de hecho hay algunos músicos de rap que escucho y sigo, e incluso gustan de AC/DC, Aerosmith, etcétera. Incluso también, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de esta canción de Too Rude, de un cantante jamaiquino, y los Rolling Stones le hacen como que el covercillo y les quedó muy chévere también. O sea, como que he tenido es siempre ligada esa parte del rock y el rap y dentro de la cultura hip hop, y digo, los Beastie Boys, qué más claro ejemplo, ¿no? Sus guitarrazos ahí siempre siempre rondando en sus beats. Sí, pues de hecho ellos empezaron haciendo hardcore punk, entonces ya posteriormente se dedicaron más al hip hop, pero con una parte rockera que nunca se fue por parte de los Beastie Boys, ¿no? Exacto. Y pues bueno, ¿te parece? Se llama Regala Buena Vibra. Ah, mucha buena vibra para todos también los que nos están escuchando. Y antes de ir, pues Slater Supreme, sí, se va un poquito la señal, pero sigue con nosotros, por favor, y te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues buena vibra para todos los que se van integrando, también un abrazo. Espero les guste y, ¿cómo dices? Sigan en el rock de todos los días en Maciza y Cuero. ¡Gócenla! ¿Lo dije bien esta vez? Exacto. Estuvo perfecto. Me parece perverso, entonces vamos con esta buena vibra, por favor. ¡Gócenla! Regala buena vibra.
Regala el corazón, regala las sonrisas, regala tu tiempo que no se te escape con prisa. Regala tu alimento, regala tu comida, regala el mandato que purifica vidas. Regala el amor, perdona el dolor, no mires el color y vuélvete un soñador. Será todo más lindo si aprendes de ya de hoy. Reparte el corazón, regala tu sonrisa, reparte los abrazos, regala buena vibra. Reparte tu amor, regala alegría, reparte tu cariño, regala buena vibra. Reparte el corazón, regala tu sonrisa, reparte los abrazos, regala buena vibra. Reparte tu amor, regala alegría, reparte tu cariño, regala buena vibra. Tiré al trovador, también al escritor, que busca ser excelsa su rebuscada poesía. Ya me ha dado el ojo y yo puse pasión. Soy un artesano alfarero de mi tiempo. Regala el corazón, regala la sonrisa, regala tu tiempo que no se te escapa con prisa. Regala tu alimento, regala tu comida, regala el mandato que purifica vidas. Regala el amor, perdona el dolor, no mires el color y vuélvete un soñador. Reparte el corazón, regala tu sonrisa, reparte los abrazos, regala buena vibra. Reparte tu amor, regala alegría, reparte tu cariño, regala buena vibra. Reparte el corazón, regala tu sonrisa, reparte los abrazos, regala buena vibra. Reparte tu amor, regala alegría, reparte tu cariño, regala buena vibra. Ya estamos de regreso. La canción que escucharon se llama Regala Buena Vibra, del buen Quetzal. Por favor, no escatimen en eso. Así es, saludos a toda la banda que se está conectando a escuchar esta entrevista del buen Quetzal. Oye, Quetzal, quedó pendiente, nos ibas a contar la historia, creo que de la canción anterior, ¿no? Bueno, como tal, pues es la canción que yo creo más versiones tiene. Si se dan cuenta, al final hay una voz femenina. Ajá. La cual primeramente nunca estuvo contemplada. Y de hecho sufrió demasiados cambios. Yo te digo, con este brother con el que trabajamos, Fernando Soberanes, tenía esta onda que me gusta mucho, que dice, soy bien, pero puede sonar mejor. Y íbamos, le metíamos, de hecho, ahí trabajamos con él, y él así bien buena onda nos consiguió una caja de ritmos que era la TR-808, que es una con la que más se trabajaba en el rap. Y mire, así llegó, y miren, muchachos, ay, nosotros sí, de wow, nunca pensaba que una reliquia así estuviera por ahí rondando, ¿no? Y empezamos a, incluso con eso empezamos a elaborar estas versiones del 2006 de estas canciones que están escuchando, que ya son las 2006, y empezamos a trabajar con ella. Y esta canción, digo, nos gustó tanto, de hecho se incluyó en un libro que se llamó Sonidos Urbanos, que hay una compañía de cigarros fue patrocinadora, y la idea era precisamente como que presentar algo pues ponchado, ¿no? Que estuviera chévere. Y al principio nada más era la caja de ritmos, un poquito de sintetizadores, ya después ahí brother terminó de arreglar un Moog y se aventó ahí una, de hecho cabe destacar que este Moog él encontró o lo compró descompuesto, y era brother era demasiado genial, considero yo, dentro de lo que he conocido, y lo arregló y dice, a ver, vamos a probarlo, y vamos a hacerlo, y le metió ahí cositas con el Moog y también un Monopoly que ahí tenía, y ya después incluso hasta grabamos algunas partes de una película donde salía Carmelita Salinas,
Y creo que ya en esta parte ya ni se oye. Pero lo grabamos en una contestadora. De la contestadora agarramos el cable, lo adaptamos y se fue un pedal. Y en el pedal empezamos y sacamos los delays, pero eso fue en una versión anterior a esta. Y experimentábamos. Esa era como que la parte que más me encantaba de Cachao. Que era un experimento. Se nos ocurrió esto y era así, a ver, vamos a hacerle esto. Incluso en algunas de metimos hay unas de esas marimbas, xilófonos de niño. Y pum. Pero no salió. No salió. Al final consideramos que no era. No era como que lo ideal. O no iba acorde con. Y aparte, incluso el Nisanilowa, que es un significado casi de hablando de rap. Y lo que hicimos ahí para complementarlo, darle ese punch, que fue hacerlo en náhuatl y que aparte tuviera una parte del himno nacional, que es Meshkowani, Matiaka, Yoyokan, Nisanilowa, rap rap, o sea, mexicanos a grito de guerra hablando de rap rap, que era así como que, y fue una de las rolas con la que también mejor nos fue. La banda lo recibía muy bien, pero la anécdota en esta es toda la evolución que tuvo y todo para integrarla en este libro, que al final no sé ya después si sacaron el disco, pero o cómo presentaron las canciones de todos los grupos, que ahí también tuve la oportunidad de conocer a muchos grupos que hoy en día en la escena nacional pues son, considero yo, muy buenos y dan nombre al país, como Los Elásticos, hay grupos de rockabilly también conocí ahí, y todo fue muy chévere, digo, son de las experiencias que te regala como tal la música y que se agradecen, el ir conociendo, el ampliar tus horizontes en esta parte de la música, ¿no? Y conocer más músicos que ahí están como que muy comprometidos con lo suyo y que tristemente tal vez en algún punto no tienen como que ese reconocimiento que merecen. No, pues está muy chévere. Ahorita que dijiste que has tenido la oportunidad de estar con varios artistas de la escena, pues, ¿cómo se le puede decir? No sé si llamarlo también independiente, porque a veces la banda confunde lo independiente con el indie, que creo que el indie no es ni siquiera un género, sí. Pero, ¿con qué artista, no sé, artista, productor, desearías trabajar algún día? Un futuro cercano o lejano. Pues mira, con todos los que quisieran, o después de escucharme, quisieran tener la oportunidad, yo abierto con todo el mundo, ¿eh? No tengo como tal, pero digo, tal vez algunos de los que, y sería así mi sueño más guajiro, Manu Chao. Que incluso ya también produjo, si mal no recuerdo, una rola con un MC mexicano que es del norte y produjo y llegué a escuchar en ese momento unos tracks y salieron muy buenos y es el sueño guajiro. También hay con las ondas que hace, por ejemplo, el Rocco de Malita Vecindad con el Ciberpachucote. También estaría bueno aventarse de una producción o colaboración con él, ¿no? Que de hecho, yo considero que de haber seguido ese sueño sí se me hubiera cumplido. La anécdota es que tocamos una vez en el Deportivo Villacuapa y ellos estaban en el cartel. La Maldita Vecindad, Panteón Rococó, si mal no recuerdo, Salón Victoria y demás. Y nosotros ya habíamos pasado y como te digo teníamos esa costumbre de ir llevar discos y aventarlos, regalarlos, ¿no? Y lamentablemente ese día se nos acabaron. Yo fui el último en irme del día del evento porque mi brother se sintió mal, tuvo que ir y yo me quedé como portavoz del grupo en ese momento porque había que leer algunas consignas. Todos estos eventos incluso fueron hechos en su momento en pro de ayudar a la otra campaña.
por el contenido de las letras y todo eso, en algún momento se nos llegó a vincular o se nos llegó a considerar, mejor dicho, en ese tipo de eventos. Y pues Rocco también está muy también muy arraigado en esas ondas. Y yo recuerdo que estaba ahí parado, la verdad, papando moscas, así como que viendo el público y ya después de asimilando las cosas. También nos había ido bien ese día. Y se acerca y, oye, disculpa, tú eres del grupo Akashao. Yo me quedé así de, ah, cuando volteé dije, ¿Rocco? Y me quedé así de, ah, sí, que tuviera. En ese momento, pues, él ya tenía alguna referencia y sí, me dijo, es que me han hablado de ustedes y me interesa. Y yo me quedé así de, ah, Dios santo. Y no sé, y digo, después se perdió como tal la pista ya después de que empezamos. Y te digo que después incluso nos recomendó, tuvimos como que esa bendición en el trabajo de que un artista de la talla de Rocco, pues dijera, mira, te recomiendo este grupo. Y fue así de, ya no sé si mi otro compañero le hizo llegar algunos tracks o algo así. Pero de alguna manera él tuvo la referencia y digo, tal vez de haber seguido, ese también otro de mis sueños guajiros se hubiera cumplido, ¿no? Hacer algo con él, porque incluso su proyecto de hoy en día tiene que ver incluso mucho con el rap y esa zona. Ciberpachucote. Y es así, digo, sería con que... Pero considero que incluso hay con las personas con las que voy a empezar a trabajar que han sido una bandita que siempre me ha considerado que es un colectivo que es Conexión Mi Clan, que es unos brothers que conocimos también a raíz de los eventos una vez que fuimos a tocar a Los Reyes La Paz, y siempre nos tuvieron considerados en sus eventos. O sea, prácticamente yo considero que nunca había evento en el que no estuviéramos ahí. Cuando concluye Akashao Movimiento, empiezo a tener un poco más de contacto con ellos y ellos me confiaban mucho dentro de sus proyectos, cosa que les agradezco mucho, que a pesar del tiempo y de que no he tenido como la oportunidad de poder integrarme por la escuela ahorita y el trabajo, siempre me han tenido considerado y me han tenido como en stand-by, nada más en espera de que ya una vez terminando la universidad yo pueda integrarme a realizar las actividades con ellos. Que el productor, que es Doble L, él se dedica netamente al rap y ha hecho cosas muy buenas, colaboraciones con MCs españoles, y la verdad es que se han mantenido muy bien en la escena en sus proyectos tanto de graffiti como de rap, y lo mejor de todo es que todos ellos me han considerado, ¿no? Y nunca me han dejado de lado a pesar de mi prolongada ausencia en este caso. Y considero que él es un buen productor con el que yo también me aventaría a trabajar porque es muy dedicado. Es muy dedicado en lo que hace. Oye, pues ojalá que, digo, primero, ahora sí que lo esencial, que qué chido que la banda conozca que tienes diversas actividades, ya sea laboral y pues en la parte de la educación, ¿no? Pero mira, tenemos tu música y lo importante es que lo conozcan. De hecho, aquí en el chat de la transmisión, el buen Makogo hace mención, dice, no lo conocía, muchas gracias por su música. Al contrario, gracias por apreciarlo. Y pues también una de nuestras fans de las transmisiones, Jessy Papalotzi, dice, bonita noche y buenas vibras. Entonces, digo, qué chido que la banda está conociendo tu trabajo. Gracias. Y pues recuerden, si quieren música del buen Quetzal, nada más mándele un inbox. Por favor, Quetzal, dinos tus redes para que te puedan mandar este mensaje. Está como Quetzal Toltecat en Facebook. Ahí también tengo un inbox, digan que lo escucharon el rock de todos los días, en Maciza y Cuero y con todo gusto. Después estamos en YouTube, ahí sí está más cañón porque es Quetzaltoltecat C. Mejor yo diría que fue por Facebook. Que sí, Quetzaltoltecat, o incluso así se escribe como está en el flyer de el rock de todos los días. Y solo contacte, es más, de hecho, ahí está, perfecto, muchas gracias. Ahí con la imagen de Boogie el aceitoso. De hecho, también nos dice esta Magis Aquamarín
que nos, bueno, te recomienda que abras un Patreon para que puedas ampliar ahí tu público. Perfecto, sí, con todo gusto voy a tomar esa recomendación. Nada más que me pasen el nombre de eso y sí, para empezar, porque te digo, ya que digamos como tal en lo académico esté ya un poquito más holgado, comenzaré con esto. Diego, trabajando con mis hermanos de Conexión, mi clan, haciéndoles justicia, porque ya les debo muchas. Les debo pues muchas. También, oye, ¿cómo ves este Quetzal? Pues haz un contacto con tus bros de Conexión y pues también nos pueden pasar su música. Aquí el chiste es de que todo este tipo de... haciendo a la banda. Exacto. Muchas gracias. Sí, por supuesto, con todo gusto yo lo hablo con ellos y sin problemas ahí. Ellos, de hecho, sí, los puedes encontrar en Spotify, como Conexión Mictlán, Mictlán es con K, y ahí sin problema alguno van a tener la posibilidad de escuchar todo, incluso de ver el trabajo de mi hermano WL, que es quien ha producido así gran mayoría de los tracks. Y pues podrán conocer, incluso ahí, como les digo, pues es muy dedicado. Y tiene, en YouTube también lo encuentran así como WL. Y tiene incluso un trabajo que se llama Blood Mariachi o Sangre de Mariachi, que hace una colaboración con un rapero de Alicante en España, que también ha sido uno de los más famosos. Viene de una agrupación que se llama Los Trovadores de la Lírica Perdida. Y pues ahí sí hay chance y nos dan la oportunidad y les con todo gusto. Claro, de hecho, este tipo de sesiones en vivo es para que toda la banda, bueno, ahora sí que los que nos escuchen y que tengan una banda o un proyecto, pues se den a conocer, como en este caso, pues, aunque ahorita no estás en activo, pero pues ahorita checa en el chat, las personas están preguntando por tu música y eso es lo importante, que te des a conocer por tu música y como siempre, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conocerte y pues tu buena vibra, ¿no? Sí, gracias. Y bueno, la verdad es que pues, al contrario, gracias a ustedes por precisamente aprovechar este espacio. Yo los empecé a escuchar a partir de la invitación que me hiciste y la verdad me han gustado mucho. En algún momento no he tenido oportunidad y sé que también entre semanas en transmisiones. Pero ahorita que regresemos. Ah, ok. ¿Qué te parece si vamos con otra rolita? Vámonos con rap estilo. Ah, sí. Pero ahorita que regresemos. Entonces, sin Versace andamos con estilo en todo camino. Rap estilo H, sin Shure ni Servin Vega, sonamos con calidad en toda ocasión. Rap estilo H, lucha por el sol de oro y la luna de plata incrustada en las pupilas es. Rap estilo H, rap estilo H, rap estilo H. Rap estilo H, bases detrás de distras verdades, scratches de acacia o movimiento, sonando en torno a nuestro tema. Hablamos en emblema, de ceremonias a la memoria de revolucionarios internacionales. El estilo lo cuido, con medida y medicina rítmica, ante cualquier herida bélica, con fuerza proyecto balística. Son impactos de 16 centímetros de espesor en el concreto y profundidad indefinida. Vibra mi voz, en buffer 12 pulgadas 8 ohms, sobre insurgentes en un auto 83. Viajo acostumbrado a romper reglas de velocidad, al estero suena la innata novedad, hecha rap del volvernos eternos en lo alto del décimo cielo. Piensa que te quiere mi grita ni un señal, jamara hip hop sin salta la alarma por aquellos que el ritmo no estrangulan. Vengo molesto a los que viven criticando al pop y caen en el error, trasciendo más allá de la cobarde pistolita, ahí donde el dinero. Soy de los que piensan que la apariencia no lo es todo en este mundo, y por ello me juego noches de insomnio sobre los papiros si es necesario. Rap estilo H, sin Versace andamos con estilo en todo camino.
rap, estilo H. Sin Shure ni Servin Vega, sonamos con calidad en toda ocasión. Rap, estilo H. Lucha por el sol de oro y la luna de plata incrustada en las pupilas. Es rap, estilo H. Rap, estilo H. Rap, estilo H. H, estilo R.A.P. Oraciones puede haber o tan solo instrumental adornada con el crack. Lo que define a la persona es pasión y no guiada por la fashion. Poetas que tengan en yugo el ritmo rap. H, que vida al cuerpo mueva. Trillada ya está la vida, la jala de féminas con ropa escasa. No tragues todo lo que le pida, ofrezco calidad en mi persona siempre de frente, sin hipocresía. Autógrafo dedicatoria de escultura pop, hip hop, unión exige. Acá ya uno busca gremio, dos mexicas sin parámetro por la H doble unión, imbécil. Vamos, gasta tu pluma para lo que es. Dinero, fama no busques, que venimos desde el 83 a la fecha trayendo HRAP en las entrañas. Magnates al magna voz, pasean rimas, derraman trash y que del jarro a la barra. Buscamos aliados que no se priven de vivir al 100%, que demasiado lamento para pocos es de tontos. Se necesita iniciativa de ingenio en el escenario para ganar nuestra ovación. Rap, estilo H. En movimiento acallado, no agachamos la mirada ante cualquier trazo de Fat Cap. Escapan sonidos dirigidos a nuestros oídos cuando rappers vendidos hacen hip hop y presumen de ser underground. Con orgullo promulgo la magia de nuestro pasado y presente, mezclado en cada segundo que pasa entre las cuatro paredes del estudio, dentro de los dos polos de este infierno paraíso. Propongo rimas fuertes con cantidad y deseo incontrolable. Me prometo dar el doble de calidad y ánimo. Seremos indiscutibles cuando se hable de subir peldaños al escenario. F's 14, Runi, Eriaba de Jipa, Belegi, Erini, Telulu, Yaliji, Niki, Ganagastin, Irutina, Badondani, Gulet, Dani, Guilleri, Eriana, Ivanino, Inisino, Negenda, Gabani, Negapano. Solo queda una mejor oportunidad. Stobi, Ostigen, Dagabani, Nekeru, Seandaro, Nesacedo. Recuerda que el árbol más alto y fuerte muere cuando secan sus raíces. Rap, estilo H. Sin Versace andamos con estilo en todo camino. Rap, estilo H. Sin Shure ni Servin Vega, sonamos con calidad en toda ocasión. Rap, estilo H. Y ya estamos de regreso. Esto fue Rap Estilo H con el buen Quetzal. Y pues saludos a la banda, dice Lua Montenegro. Saludos, bandita. Ahora sí, Ajax, ¿qué pregunta le ibas a hacer al buen Quetzal? Creo que Ajax se fue por una un pozolito. Ya ves que es domingo de pozole para Ajax. Ah, sí, cierto, ¿verdad? domingo pozolero en la Peralvillo, ¿no? En la Peralvillo. Hace por acá. Exacto, son casi son vecinos. Casi vecinos. Uy, ¿no? Entonces, que recomiendan los pozoles, por favor. Ahí hace sus recomendaciones hasta para buenas citas en la Peralvillo. Bien. Y medicamento contra, bueno, más bien medicamento para los que son intolerables a la lactosa. Sí, lo escuché en unos programas pasados. Así, la manera de cómo salir triunfante en esa primera cita. Y deja ser inolvidable en esa cuestión. Exacto. Pero creo que el Dieguito te iba a hacer una pregunta. Sí, adelante, Diego, con todo. ¿Qué tal? Bueno, hemos visto que tu gusto musical es amplio, aunque tú te decidiste por el rap. Pero si en algún momento alguna banda te invitara, no sé, a lo mejor una de rock o alguna de ska o algún otro género que no es el tuyo, hacer una colaboración,
¿con qué banda te gustaría hacerlo? Pues con la que quisiera, sin problemas. Menos, sí. Ay, tal vez me escucharé muy prejuicioso, no sé. No reggaetón, no trap y ¿cómo se llama? Y no Flor Amargo, creo. ¿Qué se llama? No. O sea, eres tú, y sí a las drogas, no a Flor Amargo. Exactamente. Correcto. Ya regresó el buen Ajax. Sí, tuve ahí un problemilla, pero ya andamos aquí de regreso. ¿Con las medicinas para la indigestión no te llegaron? ¿No? ¿Andaban hablando de eso? Me desconectó por completo acá. Es que estaba lloviendo medio fuertezón por aquí, entonces no sé si fue eso, que se me cortó tantito el internet, pero yendo de regreso. Ay, qué bueno. De hecho, el buen Quetzal y tú son vecinos, casi vecinos, ¿no? Caray, a ver. Sí, yo estoy por acá casi Calzada de Guadalupe y me dicen que tú estás ahí por Peralvillo y que ibas a recomendarme un local donde consiguen unos buenos pozoles. Pozoles, fíjate que pozoles ya no. ¿No? Ya no. ¿Con los de Doña Maru o cómo? No, pero podríamos armar una salivita, mariscos, ¿eh? Oh, excelente. El camarón pasabeño aquí en Eje Central, chulada. En Eje Central, ¿no? Nos queda cerca. Hay que se nos integren los demás, ¿no? Híjole, es que Burgos y Diego, ¿sí los quieres? ¿En serio? ¿Cerca? Bueno, pues hay que empezar a conocer a la banda. De hecho, yo con el buen Darío una vez nos aventamos yo le puse ese fin de semana el Darío's Weekend. Todo un placer estar encerrado en su casa y estar en el Tianguis de la Raza. Sí. Comprando música, más buenas camas, películas, de hecho también me invitó a una fiesta con sus compas, no, fue toda una aventura. Sí, fue cuando, no, estaba, fue un fin de semana. Vampire Hunter, ¿no? Sí, que la conseguimos ahí en uno de los puestos de ese famoso tianguis. Exacto. Una muy buena película que les recomendamos mucho si les gusta el cine de terror y la lucha libre. Kitsch. Exacto, ese arte kitsch. Ese, como diría Botellita Jerez, ser naco es chido, ¿no? Por supuesto. Oye. Pero pues ahora que ya regresó el Ajax, que te pregunte. Por supuesto, adelante. Bueno, ahí. Sí. Internet, dice. Y es que los escucho súper cortados, súper cortado. Ah, ha de ser tu internet. Que le ibas a hacer. Entonces, ¿qué te parece si vamos con una rolita? En lo que regresa el buen Ajax, vámonos con Sion, ¿ok? Perfecto, Sion. Esos tiempos del dance hall y reggaeton. Recuerden, estamos en el rock de todos los días con el buen Quetzal. Y pues estamos en maciza y cuero. Exacto. Me adelanté. No hay problema. Otra vez. Entonces alguien que diga vos. Adelante, mi amigo, que tal. Gracias. Gócenla. Eso. Llega la gran restauración y para el malvado le llega su destrucción. Llega la única solución. Con el Cristo tendremos justa gobernación. Llega la gran revelación. Se cumple el tiempo justo desde. Lograrás al
final te darás cuenta cuántas vidas costará el humano extraviado para todo escaparse a la mirada de valor. Llega nuestra liberación, solo con buenos actos tendremos la salvación. Llega la gran culminación, por nuestro amor seremos una sola nación. Llega la gran restauración, y para el malvado le llega su destrucción. Llega la única solución, con el Cristo tendremos justa gobernación. Llega la gran revelación, se cumple el tiempo justo desde Génesis creación. Un humano no rescatará nunca a la humanidad, cuando el poder que tiene fue matando su hermandad. Gobiernos terrenales no han logrado nuestra paz, las naciones crean guerras por seguir a Satanás. Gobierno celestial es el que siempre va a triunfar, rechazarás a las serpientes si sabes allá amar. En terremotos y tormentas siempre tu temor aumenta, en momentos de tragedia solo te acuerdas de Dios. De tus actos lleva bien echar a cuenta, pronto se aproxima el día de la gran tribulación. Llega la gran tribulación, su plata y su oro ya no tendrán valor. Llega nuestra liberación, solo con buenos actos tendremos la salvación. Llega la gran culminación, por nuestro amor seremos una sola nación. Llega la gran restauración, y para el malvado le llega su destrucción. Llega la única solución, con el Cristo tendremos justa gobernación. Llega la gran revelación, se cumple el tiempo justo desde Génesis creación. Adoran de la tierra su diamante y su gema. Te imaginas que eres libre y la tele te enajena. Te burlas del moreno y del que es indígena. Te crees inteligente y vas causando pena ajena. Si eres homo sapiens tú te vas a cuestionar, si no ya en el final comprobarás esta verdad. Llega la gran tribulación, su plata y su oro ya no tendrán valor. Llega nuestra liberación, solo con buenos actos tendremos la salvación. Llega la gran culminación, por nuestro amor seremos una sola nación. Llega la gran restauración, y para el malvado le llega su destrucción. Llega la única solución, con el Cristo tendremos justa gobernación. Llega la gran revelación, se cumple el tiempo justo desde Génesis creación. Ya estamos de regreso. Esto fue el buen Quetzal con la canción Sion, ok. Está en el rock de todos los días. Su programa con sentido, maciza y cuero. Exacto, recuerden, si quieren la música del buen Quetzal, ya le fijamos el comentario de su red. Bueno, más bien de su perfil, donde pueden solicitarle su música. Ya está fijo el comentario para que no haya ningún problema de que, oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo encuentro? No, ya está fijo el comentario, pídanle su rola, nada más hagan la mención. Quetzal, quiero tus canciones porque lo escuché en Maciza y Cuero y él con mucho gusto les proporcionará su material de las rolas que han escuchado en esta transmisión en vivo. Ahora sí que les va a mandar el pack entero de las rolas, ¿no? Exacto. Y ya si quieren el pack del buen Quetzal. Ahí tenemos nada más ya aparece, envió el número de cuenta y esa parte. Pásanos tu OnlyFans. ¿Qué es lo que tienes en tu OnlyFans? Dinos, ya confiesa. Es completamente privado, ¿no? Pero bueno, si quieren, me compré unas esposas con peluche. Mi mero mole. Que enmarcan muy bien mis delicadas manos. Esas muñecas, ¿no? Por supuesto. Que bien podrían servir para un anuncio de relojes. Es demasiado lanzarse al mundo y que quedar expuesto ante los fetichistas. Ya sé, de hecho, de hecho, me imaginé al Burgos haciendo un comercial así, pero no podría con sus muñecas super peludas.
Google va a hacer un comercial, pero de máquina de afeitar. O de podadoras, ¿no? De podadoras. Fácil hubiera... ¿Te imaginas a Burgos en la película de Machete? Pero a ver, ya tengo aquí mi preguntilla. Claro. ¿Cómo dices que empezó todo el rollo de empezar con esto de inglés y empezaron acá a rapear o cómo estuvo? ¿Cómo fue que dio que los dos resultara que les gustaba ese el género? Ajá. Pues bueno, recapitulando un poquito, a mí, pues bueno, como les decía, a mí el rock me llevó al rap y ya tenía como que ese antecedente, pero hubo un momento en el que como que cesó el rap y no encontrabas mucho o casi nada. Y él donde vivía pues sí encontraba bastante. Y ya cuando lo conocí empezamos a cotorrear y lo primero que hicimos fue es que fuimos jóvenes vándalos. Nos dedicamos al graffiti. Grafiteábamos, andábamos tajeando, incluso llenamos todas las hizo fácil. Exacto, y es que en la vida nada es fácil. Desde fundé mi pilot y me puse a tajear. Y se dio, así empezó, y pues obviamente una cosa llevaba a la otra. El graffiti es parte de la cultura del hip hop. Y, uh-huh. y él, como digamos, estaba más fresco en música. Me llevaba aquí el Flor de Lingo, los quehaceres de mamá, y ahí empezábamos. Ya empezamos a salir más, a cotorrear, y como les decía, yo pensé que toda esa historia iba a parar ahí cuando llegamos a tercero y cada quien por su lado. Los años mozos. Y ya él entró a estudiar en una preparatoria cerca de la casa. Les había dicho que en una de esas festividades navideñas él recibió una caja de ritmo. Viene a la casa y toca bien emocionado. Yo voy a armar un proyecto, ¿qué onda, le entras? Va, le echamos. Pero ya teníamos como que ese antecedente del rap. Lo único que hacía falta era como que pues tener cómo producirnos, ¿no? Y la caja de ritmos fue lo primero que tuvimos. Empezamos ahí en la memoria a guardarlo todo. Y de hecho fue nuestra compañera mucho tiempo. Siempre fuimos, o siempre nos gestionábamos casi solos en el escenario. Ya sea que yo me subiera y empezaba a picarle ahí a la caja de ritmos cuando estábamos en los eventos. Y ya después nos conseguimos, o se nos unió un amigo que ahí siempre nos iba a hacer el paro con la caja de ritmos, los cortes en tiempo, etcétera, etcétera. Pero vaya, retomando la pregunta, pues incluso fue algo que jamás me imaginé. Yo el día que dije sí fue porque dije, pues vamos a cotorrear, ¿no? O sea, estaba en plena juventud y era como que vamos a hacer algo, vamos a seguir con el cotorreo, porque pues digo, luego también les contaban que también nos íbamos a bailar mucho breakdance. Yo hacía popping, mi brother que era más ágil y más delgado, él sí le aventaba un poquito más al break, los power moves y todas estas ondas. Yo tengo un compa que le gusta bailar así. Se avienta sus pasos chidos, cuando menos te lo esperas. Ya está acá dando vueltas en el piso. Ya está sacándose acá unas vueltas de lápiz con la cabeza. Andas, algo así. Entonces ahí está. Sí lo conoces, ¿no, Diego? Cuando era delgado ese compa. De hecho. Todos tenemos una historia así que contar, ¿no? ¿Lo conoces, no, Diego? En estas fechas lo dudo, ¿eh? No, y te digo, y de ahí como que fuimos conviviendo mucho dentro de esta parte de los elementos del hip hop en la cultura, y el rap fue como que ese punto, y de que siempre íbamos a eventos. En ese entonces no era muy fácil enterarse, como hoy en día, ¿no? Fuimos a eventos de Lowrider en Nesa,
por allá luego se presentaba mucho Sociedad Café y pues los escuchabas, era difícil no escuchar rap a los eventos a los que íbamos. Y pues en algún momento nos dieron la oportunidad de tocar, la primera vez que tocamos fue en el Alicia. Hay quien nos hizo el paro, fue MC Jimbo, de mi grupo extinto de Magisterio. Y de ahí empezamos a la banda le gustó, conectó con nosotros y pues ya después se nos acercaban para decir, oye, ¿qué onda? Pero fue así como todo empezó, con un sí, sin saber a qué me aventaba. Y sin saber siquiera también que iba a tener como que este nivel de aceptación. Que es algo que le agradezco mucho a la gente, por el tiempo que se toma para escucharme. Y incluso, pues, digo, por ejemplo, mi deuda para con todos es que si me solicitas las rolas, con todo gusto te las envío. Sin problema alguno. Es una manera de agradecer a la gente que le ponga atención a la música o a lo que uno compone. No hay mejor manera. Sin la gente, cualquier persona que haga, que se dedique al arte o sí, no es sin la gente. De hecho, pues a la gente, la prueba está en que a la gente le está gustando que tu programa está muy chida. Entonces, pues, tampoco para que el buen Quetzal pueda tomar su banda. Sí, claro, no duden que en algún momento ya tenemos nuevo material y nos dan la oportunidad de estar aquí con todo gusto. Igual si les interesa todo el material y su contenido, con el mismo gusto lo compartimos, todo sin fines de lucro. Eso cabe destacarlo, porque a veces pues es, digo, ya cuando venga lo serio, ahí sí estaremos hablando de algo distinto, pero mientras, con todo gusto, y con todo el amor, lo comparto sin problema. Pues, ¿qué te parece si seguimos compartiendo por este medio más de tu música? Sí. Saludos a Carolina Vega, que se está conectando. Arisa Aruco, a Marianita, saludos. Y pues, vámonos con la siguiente rola, que se titula Tacabal Itch. Eso en realidad, si quieres ponerlo adelante y después le explico, pero son parte de los intros y los outros del disco. Vale, me parece vale. Perfecto. Entonces, vámonos con es el Tacabal Itch. Sí. Con la rola. Están en el rock de todos los días. Gócenla. Gócenla, gócenla, por favor. Están en el rock de todos los días. Bienvenido. Venga, yo. Venga, pues ya estamos de regreso. Quise poner este intro, Quetzal, para que nos comentes, porque en otras preguntas que te hicimos nos mencionabas mucho las cajas de ritmo. Entonces, sí, ahí
cómo logras este sonido? Es precisamente con este, ahí lo hicimos con este, la caja de ritmos Yamaha, que digo, fue la primera. Y este, el intro, pues se hizo de lo más básico, siempre era 4/4, que es como se trabaja el rap. El pum, pum, pa, pum, bom, 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 caja, o tarola, el tarolazo, pum, 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 pa. Así lo trabajábamos y pues bueno, siempre en esa parte conservamos mucho el estilo de los del 4x4, ¿no? Del rap. Sí, así se ha notado, ¿verdad? Acá muy básico. Sí, de hecho, se escucha a toda la vieja escuela. Exacto. Se oye muy retro. A mí me llama la atención porque tu sonido, todo lo que nos has pasado, tiene diferentes mezclas, o sea, no te encasillas en un solo género, tiene como que un poquito de todo. En este caso, yo lo que noto, no sé si esté mal, es desde el rap, hip hop, reggae y un poco dub, ¿no? Sí. O más dancehall, más dancehall que dub. De hecho, el reggae se viene a integrar a partir del segundo disco, que ya después tristemente desaparecieron de las plataformas del MySpace, porque en ese momento estábamos gestionando más el hecho de poder construir un estudio para seguir de forma independiente, y no había como que el presupuesto de agarrar y aventarnos los discos en físico, y siempre los tuvimos en MySpace, todo en descarga gratuita, pero empezamos a tomar más como este camino del reggae, que es incluso lo que más adecuaba a mi voz. Y por ejemplo, Sion, que es muy muy dancehall, regala buena vibra, que intentaba pegarme un poquito más al ritmo del roots, así como que muy 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 buen vibroso, muy muy bailado el show, para precisamente mover a la gente, y aparte transmitiendo el mensaje. O sea, como que esta parte, sí, nos movemos mucho. Por ejemplo, el caso que te ponía, ¿no? De que grabamos a la Carmencita Salinas, y que ahí la pusimos en una rola con los delays de un pedal, y así la aventamos contigo. Tratamos de experimentar, efectivamente, no encasillarnos. Y yo creo que eso es algo que, o bueno, mejor dicho, considero que eso es algo que a la gente le gustó mucho. Le gustó mucho y afortunadamente nos abrió puertas. De hecho, hubo eventos en los cuales yo jamás pensé estar, como ya te dije hace un momento, pues incluso conocer a mis influencias de la infancia, a mis ídolos, por así decirlo. Y a pesar de que pues mis gustos son variados, como que en esta parte sí definí muy bien lo que quería hacer, y que no chocara a veces con el rap, con lo que me había venido gustando incluso desde niño, que es el rock. Oye, por ejemplo, digo, esta es otra pregunta, sí. Si se te ofreciera vivir algún momento del hip hop, algo en específico, ya sea antaño, presente o futuro, ¿dónde y cuándo te gustaría haber estado presente? Pues en el Bronx. No, sí te imaginé con tu afro, Sí. De haber tenido el pelo chino, yo creo que sí me lo hubiera dejado. Hazte base. De haber tenido cabello, yo también. Y te digo, porque es considero la parte más, es la que le dio vida a todo. No sé, Tupac Shakur, o en la costa ahí con todos esos rappers de renombre, no sé, Ice Cube, Snoop Dogg, que son los que más, no sé, a mí el ritmo de la soul me gusta mucho. Incluso alguno también de los grupos que he retomado,
Unos que me encantan también son los Beastie Boys. Sin embargo, pues bueno, considero que estuve en el momento y la época indicada. Que sí, me gustaba vivir en esas ondas, pero eran unas cuestiones muy difíciles, por lo que he leído, y que formaban el carácter de las personas que se dedicaban a, o que hoy en día se expresa, han logrado, mejor dicho, sobrevivir y sobresalir. Porque sobrevivir, por ejemplo, ahí tenemos la onda de Tupac, ¿no? Baleado, claro, en dos ocasiones, y a la segunda le tocó igual a Biggie, que le tocó también, y quiénes no, por ejemplo, toda la gente que vivía en ese tiempo, en esa época, bajo la segregación, pues fue lo que les dio uno, los motivos, dos, la visión, y tres, el camino que seguir para poder hacerlo. Y considero que es lo más real, porque hoy en día hay músicos que considero yo han desvirtuado un poco el movimiento, debido a que a veces considero que hablan cosas que no viven, y eso sí es, no es muy ético por parte de un artista, incluso hacérselo creer a la gente para poder vivir de ello, peor aún, ¿no? Eso es algo que no, hoy en día no me gusta. Considero que la gente que se quiere dedicar al rap hoy en día sabe muy poco de la cultura y se dedica solo a rimar. Para mí son solo rimadores, sin nombrar tal vez a alguien en específico. Yo considero que solo eso, he aprendido a rimar, me sale muy bien, se me da muy bien y sale y me da para comer. Eso pues está chido, pero no es algo que, no es una visión artística que yo comparto. Ok, eso es muy interesante. No sé qué opinen, Ajax, Diego. Pues yo creo que es importante, no solo que cuando te gusta algo lo escuches, sino adentrarte, ¿no? En la cultura, de musicalmente hablando, y en cuanto de qué va los temas de los que hablan, ¿no? Muchas veces escuchamos algún artista y te habla de cosas que, como tú dices, ¿no? Ni siquiera las conoce o las ha vivido, y creo que es importante, como tú dices, mantener la honestidad del trabajo que se hace, ¿no? Yo creo que también uno como público te das cuenta, ¿no? De qué tan honesto es el artista y el producto que te está vendiendo. Y a veces, pues para los que realmente amamos el arte o la música o las películas, preferimos un producto honesto que un producto comercial o que sea tirado nada más para vender discos, ¿no? Y yo te felicito mucho por eso, porque tengas tus convicciones bien claras. Gracias. Que no te dejes llevar por las promesas de la fama y el dinero. La fama y la fortuna que ahora me acompañan. Sí, no, digo, como tal, considero que, pues, si tú le echas ganas, yo creo que hasta la gente lo percibe, y efectivamente, ¿no? Y eso te da tal vez, por ejemplo, te digo, yo nunca pensé, tal vez incluso hasta recibir algo por hacer lo que me gusta, porque hasta la fecha me gusta, ¿no? Y lo voy a retomar, porque es uno de mis objetivos de vida ahorita a corto plazo, distinta a los inicios, sin perder el enfoque, porque como les decía en un inicio, pues esto surgió a raíz de que, bueno, estamos o vivimos una segregación sobre los pueblos indígenas, esa voz que muchos dicen sí se oye, sí esto, y viven muy atacados, ¿no? Como decía mi brother Tlacat, el indígena muerto tiene su gloria, sin embargo el indígena vivo es el que vive subyugado hoy en día, y cuestiones raciales, etcétera, son las que vienen pues pisoteando esto, ¿no? Y es como tal vez yo lo digo en una de las canciones, que es
como que tratar de ir en contra del patriota de ocasión, ¿no? Que te sientas mexicano solo cuando hay una festividad ya fechada en el calendario y que te da ese motivo de enorgullecerte sin siquiera tal vez ser congruente con aquellos que lo están digamos viviendo y que nos dan identidad hoy en día, ¿no? Digo, no puedes probar una tlayuda sin que alguien haya conocido cómo hacerla, que la haya hecho bien. No puedes aventarte un rico chocolate oaxaqueño sin que alguien te lo prepare bien. Y eso es una cuestión ancestral que viene de tiempo atrás. Igual el café en Veracruz, Oaxaca y demás. Y no viene y te lo da la industria. La industria te lo procesa y te lo brutaliza. Pero cuando lo dejas en manos de un indígena, de un campesino que sabe lo que hace, la cuestión es otra, y eso es lo que también debemos rescatar y dignificar, y no solo lo que nos da como que esa buena cara ante el mundo, que es las pirámides, los códices, todo lo bello que tuvimos y que hoy en día se conserva, a lo hermoso que seguimos teniendo hoy en día en nuestros pueblos originarios, y que esta globalización trata de cubrir, ¿no?, con todas sus cuestiones. Y es a lo que llevamos más o menos, o lo que llevamos en la cuestión de la música. Claro, también sacando un tema divertido de vez en cuando, como el andariego, que no pierde sus tintes. Ahí hablo, por ejemplo, de la chantaba, que en lengua mazateca es el pulque. Vaya, y es tal vez como una manera más de conocer en la lengua cómo se dirige uno al pulque, no solo el octli y demás, ¿no? Que sería en el náhuatl, que el náhuatl es muy conocido, pero debemos dar también pie a que otras culturas sean escuchadas. Y que tal vez digo, yo que no tengo como tal una lengua materna, pero sí tengo las raíces, pues tratar de dignificarlas de esta manera. O sea, mi objetivo pues, en realidad no es otro más que ese. Si me va a dejar o no algo, vivo agradecido con las satisfacciones que me ha dado. Que es lo más. Justo en este momento que nos estás hablando de toda esta parte cultural de nuestro país, que a veces, sobre todo nosotros que vivimos en la gran ciudad, pues perdemos la vista de todo esto que nos comentas, ¿no? Y no sé si tú conozcas alguna otra banda que haga esto, no sé, tal vez en algún dialecto, o tal vez con su vestimenta, o con los temas en los que habla, letras que nos pudieras recomendar. Mira, hubo, de hecho, ahorita no te podría hablar de algunos, pero mira, te puedo decir, por ejemplo, de rock, en Los Andares conocí un grupo que tristemente ya no existe. Sin embargo, creo que sí puedes encontrar algunas de sus cosas en internet, que se llaman Malacopa Rock. Ellos mezclan el rock con un poco de huapango y náhuatl. De hecho, así los encuentras en YouTube como Malacopa Rock. Fueron uno de los grupos con los que más coincidimos en eventos. Incluso ellos nos dieron la oportunidad de participar en uno de sus aniversarios, y considero yo que hubiera sido uno de los grupos que hubiera despegado alto. Tenían, considero yo, todo. En la música, la composición, la letra, lo tenían todo. Sin embargo, pues bueno, no sé qué temas tuvieron que ya no pudieron. Igual, temas personales, no sé. Pero te los recomiendo todavía. Creo que hay algunos temas en la web. En YouTube, de hecho. Y así lo encuentras, Malacopa Rock. Y considero son no necesariamente de género rap, y de hecho estoy tratando de buscar un disco que fue un regalo, de un amigo, en el cual se hace, o mejor dicho, se tiene a muchos grupos, y pues de hecho fue un proyecto por parte del gobierno. De hecho, ya lo estoy alcanzando, déjate digo, que tal vez lo encuentran así como de tradición y nuevas rolas,
en directo. Así se llama el disco. Fue un proyecto del Conaculta, el gobierno federal. Si quieren, ahí les digo. Hay un grupo que se llama Tlaloc Guerrero. Tiene dos canciones que es... se llama Sollozando, Fiesta del Casamiento y Miedo a Volver. Otro grupo que se llama Amílcar Jiménez, o el intérprete se llama Amílcar Jiménez, y es tiene un track que se llama A Mi Tierra Querida. Y Zach Cebul, una rola que se llama Ermitaño del Mar. Hay otro que se llama Colectivo La Z, que tiene una rola que se llama La Sandunga. Hectal, un tema que se llama Palabras. Y otro que se llama Es de Noche. Y este disco, pues no sé si lo puedan encontrar en alguna red. Si no, yo en algún momento me doy a la tarea de bajar algunas rolas y pasárselas para que las puedan también compartir. Les reitero, es un proyecto que se hizo por parte del gobierno federal y ya tiene mucho. Habrá unos 10 años. Estaría buenísimo que nos compartieras algo para escucharlo, y más que nada para apoyar este tipo de proyectos que a la vez están muy olvidados por las grandes masas. Sí, y sí, sería muy, muy, muy bueno que sí, se dieran un clavado en esas. Y hay un grupo, o un proyecto, mejor dicho, de un brother que se llama Instituto del Habla. Él tal vez no hace rap propiamente en alguna lengua indígena, pero mezcla el rap con igual huapango. De hecho, tiene una canción que se llama La Bruja, que esta es un son jarocho, y que la adaptación que le hace le sale muy bien, es muy recomendable. Así lo encuentran incluso en sus redes sociales como el Instituto del Habla. Mi brother es el MC Laico el Nigromante, el que incluso él es profesor de danza, danza folclórica, y tiene un proyecto que se llama Mictlantecutli, y incluso ha puesto el nombre de México muy en alto en algunos países ya fuera del territorio. Y digamos, esa es su profesión, ¿no? Su pasión es el rap, pero su profesión es la docencia con relación a la danza folclórica, y se le ha dado bien. Y tiene aparte este proyecto de rap en el cual también pueden escuchar. De hecho, si mal no recuerdo, su disco se llama Con Sabor a México. Oye, pues estaría genial que nos pasaras todas estas recomendaciones que, como lo menciona Diego, pues a veces se quedan olvidadas, pero debido ahorita a toda la tecnología que tenemos, que a veces este tipo de bandas o de proyectos pues no se pueden subir en una plataforma y quedan en el olvido, lamentablemente, en un disco, ¿no? Estaría súper que nos lo pasaras, Quetzal, para nosotros poderlo difundir. Sí, yo sin bronca. De hecho, como te digo, si hay oportunidad de contribuir, pues con todo gusto. Cuenten con ello, nada más denme chance que luego... Digo, tengo unas rolas que están a la mano y yo se las paso en el momento sin problema. Nada más que este disco, pues nada más no tenía, lo pongo en físico y no había tenido oportunidad, porque luego me da nostalgia abrirlo, porque la verdad es que el trabajo, el diseño es hermoso, y pues así como que luego tenerlo entre las manos es como lo más, ¿no? Cuando tengo oportunidad de agarrar mis discos, que tengo una colección modesta a veces de unos diseños medio coquetones. Por ejemplo, ahí me recomendaban mucho a Frank Sinatra en un tiempo, y tuve la oportunidad de encontrar un pack de dos discos con una historieta. Está en francés, y pues llego, ya me dieron la oportunidad de escuchar a Frank Sinatra, y también se me hizo muy suave para relajarte después del trabajo. Está muy ameno. El buen Quetzal tiene vertientes diferentes, y es lo que aporta lo bueno en la música. Sí,
Bendita ¿Y qué te música, parece? ¿No? Perdón, ¿qué te parece si vamos con otra de tus rolas? Por supuesto. Vámonos con la canción Mariposa. Y antes, por favor, no, voy a mandar un fuerte abrazo, un fuerte beso a Arisa Haruko. Si sigue con nosotros, que se reporte. Y que dice que saquemos las chelas también a Brandon, el whisky. Y Slater, que siguen con nosotros. Y pues bueno, que nos vamos con Mariposa. Excelente. Sí, no, tú mándalos. Tú manda los saludos que quieras. De hecho, también la señorita Claudia Trejo desde Puebla nos está escuchando, también otra de nuestras fans que siguen estas transmisiones. Y pues a todos los que nos están escuchando, y lo importante, los que te están escuchando y que les ha gustado tu música y que te están por conocer. Sí, no, muchas gracias. Y un saludo también a Puebla, que en los tiempos mozos también fuimos a tocar por allá hace mucho tiempo, pero es otra historia. Bueno, entonces, de hecho ya también, ya está una encuesta ahí en la transmisión. Y pues bueno, vámonos con la rola del buen Quetzal, Mariposa. Está en el rock de todos los días. Gócenla. Yeah.
Ya estamos de regreso. Esto fue Mariposa del Buen Quetzal. ¿Qué les pareció? Arisa Haruko dice que qué buena rola. Qué bueno que les esté gustando. Sí, de hecho, pues tú eres el primer entrevistado de estas transmisiones en vivo. Eres prácticamente el padrino. Y bueno, pues al contrario, gracias a ustedes por darme el tiempo y la oportunidad. Y pues también quisiera mandarle un saludo si sigue Joshua por ahí, que dice que todavía conserva con cariño algunos de los discos que llegamos a regalar. Y le agradezco. Y lo que me hizo recordar una pequeña anécdota de cómo con el tiempo avanzan las cosas, ¿no? Una vez, nosotros, de los discos que te llegué a comentar, que se fueron a que cruzaron el charco y se fueron acá a la isla en Cuba, pues bueno, aquí en México pues sí tuvimos también que sacar obligadamente pues unos cuantos, como no íbamos a sacar aquí en México, pero los distribuimos también, estuvo de venta en un TT Caps y todo esto, pero bueno, el hecho es que una copia llegó a Tepis. Y en Tepis incluso lo copiaron y lo vendieron. Y un brother piratear. Sí. No, sacaron copias de respaldo. Y un brother se nos acerca y nos dice, oigan, les puedo decir algo, pero no se molestan. Y nosotros así de, pues no, ¿qué pasó? Dice, es que, dice, la verdad tocan chido. Dice, yo compré su disco pirata. Y pues es la única manera en la que yo los pude escuchar, primero antes que un concierto. Y nos quedamos así, pero pues, ¿por qué habríamos de enojarnos, no? Si todo lo contrario, cuando va saliendo así incluso llegar a Tepis, que en Tepis te copien y te pongan, porque debieron de habernos puesto para que la gente lo escuchara y se interesara. Fue así de, no, todo lo contrario, eso es un privilegio. Estar en el Barrio Bravo y que el Barrio Bravo te dé voz, está genial, ¿no? Y no, todo lo contrario, el brother sí se acercó primeramente así bien penoso, pero digo, no, ¿por qué? Digo, si todo lo contrario, si más gente te puede escuchar, qué chévere. Y un saludo para mi hermano Charles San Luis, que anda por acá también, le mando un fuerte abrazo a mi hermano, que espero se encuentre muy bien. Y te digo, retomando el asunto, fue así de que, ¡guau! ¡Wow! Y por eso es que digo que en algún momento, si podemos pasar la música, hacerlo perdurar, excelente, ¿no? Y tengo por ahí también unos discos de banditas que así cuando íbamos a tocar algunos eventos, se nos acercaban, intercambiábamos música, ya sea rock, pop y demás, ahí está, y también si hay chance de echarlos a andar, pues como no, yo encantado de la vida, ¿no? Digo, creo que la música es lo mejor que puede haber, y más cuando se comparte, ¿no? El como que ser muy aprensivo, muy egoísta y no, y decir que no, está mal. Máxime cuando hay o hubo talentos que por alguna otra cosa si no salieron, y si esta es su oportunidad tal vez de ser escuchados pasado el tiempo, pues yo me presto. A ver si te digo, recordando esa anécdota. Perdón que te interrumpa. De hecho, este espacio de los domingos, pues lo queremos dedicar a toda esa banda que hace el esfuerzo por publicar, distribuir su música, ya sea en un disco o en redes, ¿no? Llámese YouTube, Spotify, las más conocidas, ¿no? Pero de hecho, el espacio que brindamos es para que ellos se den, o ustedes se den a conocer, que es lo importante, ¿no? Como dices, la música pues une a las masas, y el claro ejemplo está otra vez hago hincapié de, no por conocerte, pero pues, son momentos chidos que gracias a la música tuve la oportunidad de conocerte, o tengo, más bien, tengo la oportunidad de conocerte. Dame un abrazo, no olvidemos este momento. Claro que sí, mi hermano, ¿no? Y también, y
Y digo que a pesar del tiempo, ¿no? Y también tener el gusto de conocer tanto a Ajax como a Diego en algún momento. Así para es. También, porque en rato sí han hecho muy ameno mis fines de semana, que es en los domingos cuando luego puedo y me aviento clavado a sus programas y por ahí ando. Digo, el de Rock Urbano creo que llegué tarde la última vez. Sí. Qué bueno para que no me hayas también escuchado mi fail. No, que la verdad da gusto que conocedores, porque se oye que sí le saben, pues estén ahí, ¿no? Y compartiendo también ese power o balada, power balada, también me encantó. Exacto. Entonces, yo estaba esperando tal vez a Rod Stewart, también hubiera figurado. Sí, es que de hecho nos faltaron, porque sí, era, pues siempre, ya sabes que hay material para... Sí, ahí está ahí para aventar en esto de la música. Y sí, y la verdad es que me ha gustado mucho su concepto y cómo no. Sí, vaya. Y cada que pueda, con todo gusto, y a ver si puedo incluso escuchar más de sus programas que tienen en la semana. Mira, de hecho, como eres el padrino, pues ahora que pase toda esta situación de la que estamos atravesando en el país y en el mundo. Sí. Te voy a comprometer a hacer una reunión, digo, nosotros te avisaremos cuándo sería, para que degustemos unas buenas frías o un buen pulmón, ¿te parece? Me parece perfecto. Y ahí vas a conocer al buen Ajax el Bombón Medrano y al carismático Diegales. Perfecto, ya estamos, una a la agenda. No sé si mis valedores tienen alguna otra pregunta. A ver, ya éxito. ¿Qué? No, pues, no, yo más que una pregunta, pues sí, felicitarte por el proyecto. Creo que ha gustado mucho. Si no, a todos los que nos están oyendo, por lo menos a estos tres servidores. Y qué padre que haya gente que esté trabajando. Digo, lástima realmente que ahorita tengas detenido el proyecto, porque nos gustaría escucharte más y vamos a estar pendientes de cuando reactives tu estado de grabación. Sí, sin problemas. Ahí con todo gusto y irles dando a conocer lo nuevo poco a poco. Conforme se vaya dando, incluso esperamos que salga, no sé, el disco de Navidad con Quetzal, ¿no? Los jingles. Sí. Romance bravo con el buen Quetzal. Esposas y peluche. ya, por favor también pásanos tu cuenta de Tinder. Para todas las chicas que quieran conocer al buen Quetzal, es que no amarrado en una cama con esposas y peluche. Quieran unas rimas que lo hago. Y un caracol, una caracola gigante cubriendo su parte. Así, o un estilo glam, aquí con cuero y toda la onda. Bien entallado. Que se note la menudencia, ¿no? No puede faltar. Sí, ya. Sí, yo una peluca rubia. Exacto. O al estilo Charlie Montana, que en paz descanse, ¿no? Así con esa sabrosura. Exacto, ¿qué te parece si vamos con otra rolita? Vámonos con... ¿qué será? Chich Olal. Chich Olal, que fue con la que despedimos el disco. Digo, no será la última rola, sin embargo, pues es la que despide. El título es Maya. Y la narradora habla en lengua mazateca, que es una de sus variantes.
Que por cierto, fue una talacha hacer eso, es el intro y el outro, pero si gustan eso se los comento ya terminada la rola. De hecho. Ok, pues vámonos con la penúltima rola, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Entonces, vámonos con el buen Quetzal. Chich Olal, está en el rock de todos los días. En su programa Maciza y Cuero. ¡Gócenla! Salió. Sí. Bien. Chilla, hanga con tonga, quick me, quisaco, quinis, tinga, si hay kick me, quinis, igual, chico, hongo, hengo, chinga, chata, aquí, americana, hongo, atushi, étnica, hongo, me, gaku, hongo, chingo, algo, me, hongo, alianza, quisca, hongo, cultura, uy, cojo saco, cojo piñango, conciencia social, cojo tuaña, nga, ndukuchi, tuaña, nga, tuañanzi, Acachao Movimiento, producciones El Despegue, 2004, el año, Real, Tlacaelel, trayendo el flow, Quetzal, si la cachina el reggae. Ya, que baje, que baje. Estamos de regreso. Esto fue el buen Quetzal con la canción Chich Olal. Chich Olal, sí. A ver, cuéntanos esa travesía con esta rola. Uf, pues bueno, curiosamente el grupo era de puros oaxacos, o sea, oaxacos en la cuestión de que, por ejemplo, el papá de mi brother es proveniente de Oaxaca, del pueblo Nochistlán. El mío es de Los Altos. Era algo que teníamos en común. Y como sabemos, pues la migración en la Ciudad de México da mucho a que bandita de esos lados pues vengan para acá. Y como estábamos en esta onda de que precisamente, pues como les decía en un inicio, no tengo como tal la fortuna de que tal vez, por ejemplo, que con mi madre que se habla el otomí o con mi padre el mazateco, que no no aprenderlo o no, o que no fuera como tal mi lengua madre, y para nosotros era difícil. En el concepto que teníamos ya concebido para el disco, pues estábamos así de que pues algo que realmente represente, ¿no? El objetivo del disco, porque si se dan cuenta es una mezcolanza, hay mazateco, hay maya, hay náhuatl, y como tal pues los títulos son maya, tanto en el intro como en la salida. De hecho el Takabalich, si mal no recuerdo, es el que entra, y el Chich Olal que se despide. Una vez mi brother tiene una tienda. Y de ahí pues obviamente una chica se puso a vender afuera, pero él pasó y me dice, escucho que ellos hablan una lengua. Ya después con más confianza se acercó, empezó a preguntarles, resulta que pues sí, su lengua madre era el mazateco, porque como en Oaxaca hay del mazateco una variante de la lengua, o hay variantes, mejor dicho, pluralizando. Y pues no, yo cuando incluso mi papá llegó a escucharla, dice, es que hay cosas que sí y hay cosas que no entiendo.
y pero bueno, el punto es de que pues escribimos y se lo dimos, oye, tendrás la oportunidad de, sí, pero como era una mujer casada y todo esto y no se iba a ver como que bien estando ahí con nosotros, fue una talacha así de que, ¿qué anda? ¿Cómo tal vez sin que se malinterpreten las cosas y demás? Digo, tal vez cuidamos mucho eso, ¿cómo poder grabar? Y fue una onda en la que la chica nos hizo el super parísimo de agarrar y decir, bueno, vamos, yo lo leo, me lo aprendo. Y ya cuando estábamos así, porque cabe mencionar que esto del viaje que él tuvo para sacar el disco fuera del país, pues fue una oportunidad de relámpago. Y estábamos prácticamente sobre tiempo. Y los parlamentos de la chica no hubo oportunidad de que fueran o llegaran al estudio, sino que lo hicimos mediante una llamada telefónica. Agarramos uno de esos grabadores de cassette, de esos chiquitos, y lo pusimos ahí y la chica se esmeró mucho. Fueron como 3 o 4 veces en las que lo intentó, hasta que quedó una parte que era la entrada y después la otra que era la despedida. Y ya cuando agarramos y ya quedó todo excelente, pues fue así de colgando la llamada, como que correr y empezar a trabajarlo ya en el estudio, meterlo a la compu, que en ese momento estábamos trabajando con Cubase, ya sabes, ¿no? toda la talacha que se hace para grabar, y agarramos, claro. y fue como tanto el intro como el outro del disco quedaron, pero sí ya era sobre tiempo, y lo más importante es que es lo que le da la esencia, más allá del beat que suena muy muy clásico al rap de aquellos tiempos, la voz de la chica, que incluso en el final hasta parece que se lo avienta cantadito, fue así de genial, ¿no? Improvisado, y lo mejor de todo es que empalmó en los tiempos del beat, no tuvimos que moverle nada, salió tan fluido, tan que fue trabajar sobre su voz el mínimo, trabajamos más yo creo que sobre el beat y todo esto, incluirlo, masterizarlo y demás, que en lo que logró empalmar al ritmo de estos 4 tiempos, pero fue así, eso fue lo más cardíaco que tuvimos que hacer para lograr que esos intros quedaran así ad hoc al concepto que lleva el proyecto. No, pues está genial, es toda una anécdota que contar, aparte de las vivencias que has tenido respecto, sí, a todo este corto o largo trayecto en la música en el cual has estado. Y aparte, tienes claras cuáles han sido tus prioridades desde que empezaste esto, y pues variando en cuestión musical a lo largo de tu carrera, pues eso te hace pues un buen artista, ¿no? Es lo que yo pienso. Muchas gracias. Entonces, llamando a la torre cariñosita. Sí, tenemos un problema de amor tierno. De amor tierno. Oye, pues, derramado. Mi buen Quetzal, lamentablemente pues ya llegó el tiempo de despedirnos, y pues te quiero hacer una propuesta. Todavía hay canciones para seguir con esto. Yo quería Bailando con el Viento para cerrar, pero ¿tú quieres repetir alguna rola para tu público que te hayan pedido, o seguimos con Bailando con el Tiempo? Tú decides. Ahora sí que tú eres el invitado, tú decides. Pues finalizar con Bailando con el Viento, digo, al final, gracias a la gente que se ha interesado, si esta llegara a ser también alguna de las rolas que les llegara a gustar, pues la incluimos en el envío, ¿no? Y ahí están mis redes sociales, sin ningún problema, nada más digan que me vieron, que me escucharon en Maciza y Cuerda, y con todo gusto yo les paso. Obviamente aquí voy a ser cuidadoso en pasarlas en orden, como va, se las voy a pasar desde el intro, las canciones como fueron saliendo en el disco, y ya las últimas después del
del Chicho Lal, se las estaré mandando así, pues ya, como digamos un poquito al azar, pero en las primeras rolas voy a respetar el orden del disco para enviárselas, es muy importante, para que digamos que tengan ahí como que la esencia del tracklist. Ok, uh-huh. de hecho, su face del buen Quetzal está como un comentario fijo en esta transmisión, por si quieren ya de una vez irle pidiendo las canciones, nada más coméntenle, yo quiero tus canciones porque lo escuché en el rock de todos los días en Maciza y Cuero, en el especial de hip hop, y ya que el buen Darío les comparta su buena música. Al contrario, muchas gracias por apreciarlo, de verdad. Y espero no sea la última vez y quedamos en pie con, no sé, esas chelitas o esos pulques. Esos marisquitos. Ah, también. Unos aguachiles poderosos. Por favor. Te habías tardado. Sí, Diego, dígales, Ajax, algún comentario final que le quieran hacer al buen Quetzal. Pues muchas gracias, en verdad, y pues yo creo que no va a ser la única vez que andaremos por aquí, ¿no? ¿Cómo ves? No, por supuesto, les digo, abierto siempre y cuando me den la oportunidad, yo con todo gusto, y bueno, vamos a seguir en contacto, ya que me voy a dar a la tarea de rolarles el material que les dije, para que también, si hay oportunidad, pues lo puedan pues hacer llegar. Le digo, lamentablemente algunos de estos grupos ya no existen, sin embargo, pues el legado de su música, y sería chévere que tuviera tener la oportunidad de poder salir a la luz nuevamente. Va, ok. Sí. Sí, ya, sí. No, pues sí. ¿Ah? Ajá. No, por favor. Pues, la banda se nutre de nueva música, de esas propuestas que existieron, y si algunas existen, pues igual hasta estaría chévere rescatarlas. Claro, ¿por qué no? Y este es un espacio para hacerlo. Perfecto. Pues yo le quiero agradecer a toda la gente que se conectó. Gracias por su tiempo. A Cris, Ajax y Diego, pues les deseo todo el éxito, que esto continúe. Y para que podamos estar, que me estén endulzando mis domingos por un rato. Y que me den a conocer más del rock, porque les digo que pues el rock también es parte de mi vida. Ok, y pues llegarle más. No, nada más agradecerte, mi querido Quetzal, por estar este día con nosotros y pues compartirnos el trabajo que tú haces. Lo disfrutamos mucho, así como tú dices que disfrutas el escucharnos, este día el deleite fue para nosotros. Les agradezco. Y pues bueno, a toda la gente, un fuerte abrazo y sigan apoyando este proyecto. Y todos los que tengan aquí en el Rock de todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, mi buen Quetzal. Pues lamentablemente llegó el fin, pero con una canción tuya. Sí, I Slater quiso que pusieran dos, pero el tiempo ya nos apremia, ¿verdad? Es correcto. Bien, pues bueno, Later, una disculpa. Entonces, un fuerte abrazo. Si quieres despedir. Perfecto. Entonces, sí, dijimos que nos íbamos a ir con Bailando con el Viento, ¿verdad? Es correcto. Hecho. Entonces, señores, esto fue todo el día de hoy en el Rock de todos los días, en su programa Maciza y Cuero, con Cris, Ajax y Diego. Los dejamos con esta canción que se titula Bailando con el Viento. Esperamos la disfruten. Muy buenas noches. Gócenla. Gócenla. Ay, mi vida. Cuando escucho esta canción, estoy harto de presión, hoy merezco diversión, escupe la depresión, escapa de
de esa prisión que te mata la razón. Llevamos liberación de la droga Babilón, nuestra única misión. Cambia el modo de visión, rechaza programación, rompe la televisión, sigue el ritmo en dirección, con brinco en liberación. Si es que llama la atención, es por motivación, porque entraste en acción. Vive esta sensación que explota el corazón. Despierta, mira, sigue adelante, vibra positiva mucho antes. Humanos numerados nos miran con celos, ellos son los reprimidos con sus bajos vuelos. Tu vida resalta en todo terreno, canta alto, luego hacer un recuerdo. Estaba loco, estaba cuerdo, diga yo no recuerdo. No compleje, que la carencia no limite, que la fe.